Hola, buenos días a todos y a todas y bienvenidos a nuestra jornada de capacitación sobre la evaluación de proyectos. Como ya sabéis, desde el Punto Europeo de Ciudadanía vamos organizando jornadas informativas a medida que la Comisión Europea va abriendo las distintas convocatorias, pero también organizamos jornadas de capacitación para ayudaros en la elaboración de los proyectos. Pues bien, hoy nos vamos a centrar en la evaluación, que como ya sabéis es un tema crucial y que debéis tener presente a la hora de elaborar vuestra propuesta y a lo largo de todo el proceso de elaboración del proyecto. Nuestra idea de hoy es hablaros de la evaluación y de los criterios de evaluación de una manera amena y de esta parte se van a ocupar mis compañeros Manuel García y Ángela Martínez, que os van a explicar paso por paso cada uno de los criterios de evaluación y os van a dar todo tipo de detalles sobre lo que se evalúa y también consejos para mejorar vuestros proyectos de modo que tengan pues, más calidad y más posibilidades de ser seleccionados. Como ya sabéis, esta jornada está siendo grabada y la vais a tener accesible en nuestra página web y en el canal de reproducción de YouTube del Ministerio de Cultura y también la presentación la vamos a colgar en nuestra página web. Hemos organizado la jornada de hoy en tres apartados siguiendo los criterios de evaluación y después de cada uno de estos apartados vamos a abrir un turno de preguntas de modo pues, que la sesión pues, sea más amena y más participativa. Las preguntas las vais a escribir en el apartado de preguntas y respuestas, si os parece, pero también las podéis formular pues, levantando la mano y de viva voz, como mejor os venga. Antes de entrar en detalle y explicaros ya los criterios de evaluación, os voy a dar una pincelada, una panorámica general sobre el programa CERF y el Punto Europeo de Ciudadanía para todos aquellos pues, que nos seguís por primera vez. Empezamos con la presentación. Bueno, pues el programa CERF se gestiona desde el Punto Europeo de Ciudadanía y estamos en el Ministerio de Cultura, concretamente la Subdirección General de Cooperación Cultural con las Comunidades Autónomas, que depende de la Dirección General de Derechos Culturales. Lo que hacemos desde el Punto Europeo de Ciudadanía pues es dar información, promocionar las convocatorias que van apareciendo del programa CERF. También tenemos un servicio de consultoría y asesoramiento totalmente gratuito para que nos podáis pues, enviar vuestros proyectos y nosotros pues, os damos feedback sobre esas propuestas. Os ayudamos también en la búsqueda de socios y organizamos actividades pues, como la actividad de hoy, webinarios de capacitación, de promoción, de mentoría, etcétera. También participamos en eventos para dar a conocer todas las convocatorias del programa y somos como el punto de enlace entre la Comisión Europea y el programa CERF. El programa CERF está dividido en cuatro pilares de financiación que veis aquí a la derecha. El primer pilar trata sobre los valores de la Unión, hay un segundo capítulo que es sobre la igualdad de derechos e igualdad de género, un tercer capítulo de financiación que trata sobre pues, el compromiso y la participación ciudadana y un último capítulo, el capítulo DAFNE, que es para luchar contra la violencia de género. Esos son los cuatro pilares de financiación y los objetivos generales de este programa pues, son los que tenéis aquí. Por una parte, pues, promover los derechos y los valores recogidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, fomentar también una sociedad más participativa, más democrática, para conseguir pues, una sociedad más abierta, más igualitaria, más inclusiva, etc. Estas convocatorias van dirigidas tanto a organizaciones de la sociedad civil como a entidades privadas y autoridades públicas a nivel local, regional y también nacional. Y veis aquí el presupuesto que se dedica pues, durante estos años, desde 2021 a 2027.
Estas son las temáticas sobre las cuales pues, pueden versar vuestras propuestas, que como veis son muy variadas, desde promover los derechos fundamentales, el Estado de Derecho, la democracia, los derechos humanos y también luchar contra cualquier tipo de discriminación, el racismo, xenofobia, el odio al Islam, etcétera. También, como veis en esta diapositiva, la propuesta pues, puede versar sobre la igualdad de género, los derechos de la infancia, luchar contra la violencia contra las mujeres, la memoria histórica, temas de patrimonio cultural y diversidad, en fin, que son una temática pues, muy, muy amplia y diversa. Ah, como veis, estos son los países que pueden participar en las convocatorias del programa, que son los 27 Estados miembros de la Unión Europea y estos otros países que tenéis aquí enumerados. Algunos, pues, en algunas convocatorias pueden participar y en otras no, y también organizaciones internacionales. Hay otros países, Moldavia, Montenegro y Macedonia del Norte, que están en trámites para poder acceder al programa, pero hasta que no firman pues, un acuerdo de colaboración, pues todavía no podrían participar. Ahora, rápidamente, vamos a ver a cada uno de estos capítulos que os he comentado al inicio, que son los distintos pues, pilares de financiación, y tenéis en esta presentación, que como os digo, está accesible después en la página web, pues a qué áreas va dirigida cada uno de estos capítulos y cada una de las convocatorias en cada capítulo, a quién va dirigido y cuáles son los objetivos. El capítulo de valores de la Unión, pues estas son las áreas temáticas que trataría sobre pues, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, la defensa del Estado democrático, temas de derechos humanos, de transparencia, de ciudadanía europea, etc. Estas convocatorias van dirigidas a organizaciones de la sociedad civil, autoridades públicas, instituciones de derechos humanos, organismos para la igualdad y defensores del pueblo. Y aquí tenéis los objetivos, que básicamente pues, se trata de pues, promover los valores consagrados pues, en los tratados de la Unión Europea. El segundo capítulo es el que hemos dicho antes, de igualdad, derechos, igualdad de género, y estos son los temas, las áreas temáticas, pues desde los derechos de las mujeres, la lucha contra el racismo, contra la discriminación, fomentar los derechos de la infancia, los derechos de la ciudadanía de la Unión Europea, etcétera. Y va dirigido también a autoridades públicas de todos los niveles, organismos que luchan para la igualdad y organizaciones de la sociedad civil y también entidades privadas. Y como veis, el objetivo pues, fundamental de este capítulo de financiación es promover los derechos, la no discriminación y la igualdad. El tercer capítulo, que es el de compromiso y participación de la ciudadanía, estas son las temáticas, pues temas relacionados con la memoria histórica europea y el intercambio entre la ciudadanía de diferentes países. También trataría pues, de temáticas relacionadas con proyectos sobre la sociedad civil. Y otra vez va dirigida a autoridades públicas, organizaciones sin ánimo de lucro, organizaciones de la sociedad civil, instituciones educativas, también pueden participar, culturales y de investigación. Y los objetivos primordiales son promover el compromiso, la participación ciudadana en la vida democrática y cívica de la Unión Europea. Y finalmente, el último capítulo es el capítulo DAFNE. El objetivo principal es luchar contra la violencia de género, contra las mujeres y las niñas. Y las temáticas son las que tenéis aquí apuntadas, la violencia contra los menores, los jóvenes, las personas con discapacidad, la protección de las víctimas de la violencia, de cualquier tipo de forma de violencia, y va dirigido otra vez a autoridades públicas de los Estados miembros, servicios de apoyo, organizaciones de la sociedad civil y entidades privadas. Y como os he dicho, pues el objetivo general es ese, prevenir y combatir cualquier forma de violencia de género y la violencia contra la infancia y otros grupos también que puedan estar en riesgo de exclusión social. Pues bien, os voy a enseñar ahora las convocatorias, las fechas previstas de apertura y cierre de cada una de las convocatorias a partir pues, de ahora, del último periodo de 2025. Aquí tenéis el listado, que lo vais a tener pues, también accesible en la página web. Estas fechas
son orientativas, y por ejemplo, la primera de estas convocatorias, la fecha de publicación se está retrasando un poco, con lo que todavía no está publicada. Pero para que tengáis una idea, a partir pues, bueno, de casi ya, se va a abrir la primera convocatoria, que es de ayudas operativas, y a partir de noviembre, tenéis aquí el listado de las convocatorias que previsiblemente en estas fechas se van a abrir, y también os dejamos el plazo en el que previsiblemente se van a cerrar. Pues bien, si os parece, empezamos ya con el tema de hoy, a explicaros con detalle cada uno de los criterios y qué se evalúa, cómo se evalúa y daros pues, consejos para que podáis mejorar en ese aspecto. Os paso la palabra a mis compañeros, Manuel y Ángela, cuando queráis. Muchas gracias, Mónica. Bueno, como ya sabéis, una de las cuestiones que generalmente hacemos son jornadas que denominamos de capacitación, que están enfocadas a resolver algunas debilidades que observamos en los proyectos. Concretamente, esta jornada está enfocada a entender un poco cómo es el proceso de evaluación y qué nos van a evaluar en la propuesta. Como sabéis, presentar proyectos a programas europeos es un ejercicio de aprendizaje. Al final hay que interiorizar un poco lo que pide la Comisión Europea, pues con la realización de estos proyectos y estas propuestas, y el objetivo que tenemos es facilitar un poco esa interiorización, hacerlos comprender pues, que lo que se va a pedir. Como ya sabéis, una vez que se envía el proyecto, la propuesta va a sufrir un proceso de evaluación entre dos o tres personas que van a evaluar una serie de cuestiones, entre ellas la relevancia, la calidad y el impacto de la propuesta, entre otras, y le van a asignar una puntuación. Al final se va a sumar todas las puntuaciones de las propuestas, se establece una nota de corte y una lista de reserva. Seguidamente de que se cumplen todas las pues que todos los requerimientos de la propuesta, pues que seáis una organización sin ánimo de lucro, etcétera, etcétera, que la presente, se va a ver también la viabilidad económica y financiera y la coherencia de esta viabilidad. Bueno, aquí lo que os reflejamos es el documento de evaluación, ¿no? Digamos que ya se ha resuelto la convocatoria, se comunica a las entidades seleccionadas pues con una evaluación que va a tener pues una descripción de esa relevancia, de esa calidad y de ese impacto. ¿Esto qué va a permitir? Pues que en el caso de que no superemos la nota de corte, pues luego en otra convocatoria volver a presentar la propuesta, pues mejorando con los comentarios que nos han hecho. Tener en cuenta que los evaluadores no tienen que ser las mismas personas los que os vayan a evaluar de nuevo la propuesta y esto también puede cambiar. Vale, pues pasamos a explicar el primero de los criterios de adjudicación, que es el de relevancia. Antes de, o sea, tenéis en todas las convocatorias unos apartados, o sea, un apartado dedicado a los criterios de adjudicación dividido en tres partes, ¿no? Relevancia, calidad e impacto. Como ha dicho Manuel, esos eran los criterios en los que se basará el personal evaluador para asignarle puntos a vuestra propuesta y siempre tenéis que verificar exactamente qué os van a ir evaluando. Todas las convocatorias CERF tienen criterios muy parecidos, así que los hemos, digamos, cogido de modo genérico para plantearos una serie de preguntas aquí, o sea, es decir, no es que estos sean los criterios, las preguntas que ponemos al inicio de cada apartado, sino que os animamos a que una vez que tengáis desarrollada la propuesta, os hagáis esas preguntas, ¿no? Pues preguntas relacionadas con el tema de las prioridades y los objetivos de la convocatoria, si estáis respondiendo claramente a lo que se requiere, si estáis analizando bien las necesidades de los grupos objetivos y comprendéis estos grupos destinatarios, quiénes son y cómo responden o, digamos, dónde se sitúan en la problemática que estamos analizando. Y también, pues, a nivel de resultados, ¿no? Si va a tener impacto en más de un país, ¿no? Si se va a poder realizar una transferencia de buenas prácticas, es decir, si va a tener un impacto transnacional.
Y asimismo también es importante que analicéis pues, lo que se ha realizado anteriormente, ¿no? Y que haya una complementariedad con proyectos anteriores. Ahora vamos a ir desgranando cada uno de estos criterios o subcriterios, ¿no? Dentro de la relevancia y os vamos a ir explicando un poco cuáles son las debilidades que se suelen encontrar y también pues, las fortalezas, ¿no? En algunos proyectos. Entonces, relacionado con las prioridades y los objetivos de la convocatoria. Si bien es cierto que cuando somos cualquier tipo de entidad, trabajamos ya con un grupo destinatario, bien seamos una administración pública, tenemos una serie de políticas, de concejalías, de consejerías, etcétera, o si somos un ministerio, no tenemos nuestra clara línea de lo que realizamos, o si somos una entidad sin ánimo de lucro, o sea, una organización de la sociedad civil, lo mismo, ¿no? Solemos trabajar en un ámbito que puede ser pues, trabajo con los menores, lucha contra la violencia de género, etcétera, pero no debemos dejar de lado la razón por la cual la Comisión Europea ha planteado esta convocatoria, ¿de acuerdo? Y eso siempre se nos va a explicar al principio del documento de la convocatoria, es decir, los objetivos generales, cuál es el marco político, pues aquellas iniciativas estratégicas, informes, etcétera, que normalmente, como vamos con prisa, nos lo saltamos cuando leemos una convocatoria. Bien, hay que entenderlo bien y saber por qué la comisión quiere dar este dinero para que llevemos a cabo proyectos, ¿de acuerdo? Y además, anualmente, la comisión suele revisar las prioridades específicas, es decir, hay convocatorias que salen todos los años, como puede ser la de hermanamiento de ciudades o puede ser la de memoria histórica, y algunas de estas prioridades varían, ¿de acuerdo? Porque la comisión, por el contexto sociopolítico o geoestratégico, porque ha salido algún nuevo informe relacionado, por ejemplo, con la democracia en la Unión Europea, porque hay una necesidad que antes no existía, por ejemplo, a raíz de la pandemia, pues hubo una necesidad muy fuerte de trabajar en temas relacionados con la salud mental, ¿de acuerdo? Por toda una serie de cosas relacionadas con el día a día de la política de la Unión Europea, pero también de los Estados miembros, la Comisión va revisando las prioridades y decide dónde quiere enfocarse, ¿vale? Entonces es muy importante que conozcamos concretamente esa prioridad y que comparemos con convocatorias anteriores para ver qué ha variado. Eso es especialmente importante si volvemos a presentar un proyecto, como comentaba antes Manuel, ¿no? Tenemos una carta de evaluación, no nos ha ido bien porque no nos lo han aprobado, pero tenemos ya puntos de mejora que podemos utilizar, ¿no? A raíz de esa carta y entonces ver si ha variado algo la prioridad respecto al año anterior. Puede ser que la prioridad haya completamente desaparecido, esto ocurre a veces, ¿vale? Tenemos que en ese momento evaluar. O perdón, valorar si podemos readaptar la propuesta a las nuevas prioridades o si no va a tener ningún tipo de encaje, ¿no? Y va a ser un esfuerzo, pues, digamos, demasiado grande el poder intentar que entre en la nueva convocatoria. También es importante saber o tratar de entender si los resultados de convocatorias anteriores, es decir, de proyectos financiados, han podido influenciar las prioridades que hay este año. Por eso es importante siempre conocer pues, qué ha sucedido, ¿no? CERF lleva ya desde 2021, anteriormente había otros programas como eran Europa con los Ciudadanos o el programa REC. Entonces, ¿qué se ha ido financiando y por qué la comisión ha ido evolucionando de esa manera? Y por último, siempre tenemos un apartado en el que nos indica cuáles son las actividades prioritarias, ¿de acuerdo? A veces son bastante genéricas, pero otras veces incluso cada prioridad dentro de una convocatoria tiene actividades específicas. Bueno, vamos a intentar ceñirnos a esas actividades o darle prioridad dentro de nuestro plan de trabajo a aquellas que la comisión prefiere que realicemos. Y os hemos puesto como ejemplo pues, un cuadrito de lo que es esa parte inicial que digo yo que a veces nos saltamos, en la que nos explica cuáles son las prioridades a las que la comisión quiere darle relevancia con esta convocatoria. Os ponemos también como simplemente para señalaros dentro del formulario, la parte B, que se denomina que es la parte narrativa donde más vamos a tener espacio para desarrollar nuestra propuesta, lo que se corresponde con el apartado que se va a valorar, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de relevancia, tenemos la parte de los objetivos generales, con lo que acabo de contar, esas prioridades políticas, de dónde viene la propuesta, ¿no? Y por qué hemos decidido trabajar en algunos grupos destinatarios específicos en relación con estas políticas, pero queremos advertir desde el principio que no os penséis que el personal evaluador solo se va a fijar en este apartado, ¿de acuerdo? La propuesta es una, por eso hablamos siempre de coherencia, o sea, todas las partes tienen que ser coherentes.
y el personal evaluador lo que va a hacer es leerse todo el proyecto y valorar, ¿vale? En base a toda la información que se recoge en él. Pero sí que es cierto que encontramos algunas similitudes entre los criterios de adjudicación y las distintas partes de la propuesta que nos pueden servir de guía, pero repito, toda la información que se recoge en la propuesta se utiliza para valorarla. Y aquí os ponemos, pues como decíamos, ejemplos de debilidades y de fortalezas en relación con este primer punto que os he contado, ¿no? Debilidades, por ejemplo, el proyecto no demuestra adecuadamente la contribución a las diversas leyes, políticas y estrategias de la Unión Europea, con escasa información facilitada en la propuesta, ¿de acuerdo? No se ha hecho mención, o sea, aquí entendemos que el consorcio se ha centrado únicamente en lo que quiere realizar, pero no ha hecho un análisis de lo que se requiere a nivel político europeo, ¿no? Y por qué, cuál es la relación entre nuestro proyecto y esa parte europea, ¿no? O, por ejemplo, se explica de manera muy genérica la pertinencia de la propuesta para las políticas y estrategias de la Unión Europea en el ámbito de los derechos humanos. Sabemos que los derechos humanos, los derechos fundamentales de la Unión Europea, los valores, etcétera, es la base sobre la cual está basado el programa CERN. Entonces, conocer este contexto y relacionarlo pues, con las diferentes vulnerabilidades o las posibles violaciones de derechos a los que se pueden enfrentar los grupos destinatarios con los que vamos a trabajar es muy importante, ¿de acuerdo? Que lo que demostremos, que lo conocemos y lo mencionemos, no como una pincelada, sino como algo concreto dentro de nuestro proyecto. Y pues lo mismo, que no hay referencias a legislación de la Unión Europea, etc. ¿Cuáles son, en cambio, las fortalezas? O sea, es decir, ¿cuáles son los ejemplos de cosas que sí que se han desarrollado bien? Por ejemplo, cuando se ve que hay una problemática específica que ha abordado, o sea, bien identificada y se centra en las posiciones políticas de la Comisión, ¿de acuerdo? Recordad que ahora, como hemos tenido elecciones al Parlamento Europeo en 2024, la Comisión se está renovando, pues habrá una serie de documentos y estrategias políticas nuevas que se desarrollarán a partir de 2025. Pero para esta anualidad, para el programa CERN de 2025, van a ser aún válidas casi todas las estrategias, ¿no? Que han sido válidas hasta ahora y que probablemente conozcáis muy bien, ¿no? Como puede ser la estrategia europea, de la Unión Europea para la igualdad de género o la estrategia para la igualdad LGTBIQ, etcétera, porque tiene una validez de 5 años y todavía 2025 va a caer en este marco, ¿de acuerdo? Otro ejemplo, ¿no? Las actividades que se van a cabo corresponden a las indicadas en la convocatoria, lo que os decía, o sea, no hago actividades que quedan fuera de lo que la comisión quiera, sino que la comisión busca esto y me adapto a esto. También ahí hay que jugar con la originalidad, porque es probable que todo el mundo presente las mismas actividades. Bueno, pues, ¿cuál es el valor añadido de nuestro programa, de nuestra manera de hacer las cosas, ¿no? Quizás tenemos enfoques innovadores, llevamos años haciéndolo, pero queremos testear alguna nueva metodología, o al revés, simplemente queremos continuar haciendo lo que sabemos hacer muy bien, pero es que somos los únicos que sabemos hacerlo de esta manera, ¿no? Y queremos juntarnos con otras entidades y aprender e intercambiar buenas prácticas para mejorar esta manera de realizar este tipo de actividades. En general, se trata de demostrar que vamos a contribuir a este contexto estratégico a nivel de Unión Europea y, por supuesto, también de los Estados miembros, incluso de las comunidades autónomas donde llevaremos o las regiones donde se llevará a cabo las actividades. Un error frecuente que solemos leer es que, claro, siempre hay un coordinador, una entidad coordinadora y los socios, ¿no? Y frecuentemente lo que sucede es que la entidad coordinadora habla en su nombre propio, ¿no? Es como vamos a hacer o somos tal y se refiere solo a la entidad coordinadora y luego los socios, ¿no? El proyecto habla siempre en nombre del consorcio, ¿vale? Hablamos en nombre de todas las entidades y luego desgranamos pues, los territorios o las entidades que van a formar parte, etcétera, y decimos pues, lo que va a hacer a nivel diferenciador el coordinador, que es lógico, va a tener más peso, más responsabilidad en la gestión, pero nunca hablamos a nombre propio como si fuéramos solo la entidad coordinadora y los demás son, pues, gente que sea o entidades que se han añadido, no. Eso no demuestra que hay compromiso por parte de todas las entidades, queda mal, o sea, no es una manera de demostrar el valor añadido de cooperar en un proyecto de estas características, ¿vale? Bueno, no sé si Manuel quiere añadir algo, vamos a estar todo el rato hablando los dos, o sea que cualquier cosa. Sí, sobre todo esto último que ha remarcado Ángela es súper importante. Perdón, luego lo veremos,
de que entendáis que no es vuestro proyecto, sino que es un proyecto conjunto. Y ese proyecto conjunto parte ya del propio momento de la ideación. Es posible que la idea sea del coordinador, pero va a adquirir forma en el momento en el que se van a ir sumando las necesidades y de cada socio, de cada territorio, etcétera. Esto se debe comenzar del propio diseño de la propuesta, es decir, el trabajo en grupo, elaborar muy bien entre todos cuáles van a ser los objetivos, cómo se van a llegar a ellos, etcétera. Vale, todos estos objetivos, este barco, tiene relación porque vamos a tratar con personas, ¿de acuerdo? Aquí es donde entran los grupos destinatarios y sus necesidades. En principio, vamos a trabajar con personas, con grupos de personas que ya conocemos, porque si no, no vamos a demostrar la capacidad operativa, que es algo muy importante y que van a evaluar, ¿no? Para llevar a cabo las actividades propuestas. No hace falta que todos los socios tengan experiencia. Puede ser que un socio aporte, pues, desde la parte más académica, ¿no? Y no tenga un trabajo directo con un grupo, por ejemplo, de personas migrantes. No pasa nada, va a aportar otras cosas. Pero sí que tiene que haber socios que sepan trabajar directamente o que tengan experiencia trabajar con estos grupos y sobre todo que puedan demostrar que conocen las necesidades, ¿no? Necesidades en relación con la prioridad específica seleccionada. No debemos hablar nunca ni de grupos genéricos, por ejemplo, jóvenes, pero ¿quiénes son estos jóvenes, no? Hay que ser específicos en términos de rangos de edad, jóvenes entre 12 y 16 años, en términos de género. La transversalidad de género es una cuestión fundamental en todo el programa CER, es decir, conocer las diferencias que hay de género en todo, desde las necesidades, como a la adaptación de las actividades, como el impacto esperado, recoger datos desagregados de sexo y luego también, como veremos, a nivel de equipo, ¿no? Pero son cuestiones absolutamente fundamentales. También hay que conocer si dentro del grupo que hemos elegido hay diferencias en cuanto, por ejemplo, el origen o el étnico o cualquier otro factor que pueda ser determinante, ¿no? A la hora de diferenciar las necesidades. No quiere decir que tengamos que trabajar solo con ese grupo específico de tal, no, podemos tener un grupo un poquito más amplio, pero tenemos que conocer la diversidad que hay dentro de ese grupo, ¿de acuerdo? También hay que entender que el programa CER financia cosas muy distintas, ¿no? Financia hermanamientos de ciudades, que son proyectos pequeños, y financia proyectos, por ejemplo, DAFNI. Son proyectos que abordan violencia de género o violencia contra menores que suelen ser grandes. Grandes no tienen que ser siempre a nivel cuantitativo de presupuesto, pueden ser proyectos también con dos, tres socios, con un presupuesto reducido. Pero sí que es importante la escala. Con un proyecto de hermanamiento de ciudades, difícilmente vamos a abordar la brecha de género en el mundo laboral, ¿vale? Podemos contribuir, en cierto modo, pues trabajando con empresas locales, trabajando con la juventud para abordar estereotipos, etcétera, sobre temas de género. Pero esa problemática es muy grande para un proyecto de esa escala, ¿de acuerdo? O sea que también entender las necesidades y cómo las vamos a abordar en relación con o sea, la realidad de lo que se puede hacer, ¿no? Que haya una evaluación sólida, es decir, que todo esté basado en datos fiables. Como decíamos al principio, desde el nivel europeo, también a escala estatal y a escala regional o incluso local, ¿de acuerdo? ¿Esto qué quiere decir? Que debemos tener datos que puedan ser comprobados por el personal evaluador. Podemos haber utilizado datos de Eurostat, ¿de acuerdo? Está muy bien, o de algún informe europeo, de la Comisión o de la Agencia de Derechos Fundamentales. Y luego haber usado, por ejemplo, una encuesta local que hemos realizado solo a los grupos de usuarios y usuarias de nuestro centro, ¿de acuerdo? Pero esos datos tienen que ser de alguna manera accesibles o demostrar que se han llevado a cabo ese análisis de necesidades sobre el que estamos basando nuestra idea. ¿Por qué decimos este análisis sobre el que estamos basando? Porque a menudo otro error que encontramos con mucha frecuencia es que hacemos un proyecto en el que el primer paquete de trabajo es análisis de las necesidades. No, esto es un error. Las necesidades ya las conocemos, por eso estamos haciendo el proyecto y por eso lo vamos a abordar. Esto no quiere decir que durante el proyecto no se pueda realizar ya o sea, se pueda realizar una actividad de investigación para profundizar en alguna temática o precisamente porque se ha detectado que faltan datos, que falta información, ¿no? En relación con las necesidades, pero ya debemos tener un cuadro de la situación y de por qué lo queremos realizar y demostrarlo con nuestra propuesta. Aquí de nuevo tenemos una parte del formulario dedicado a este análisis de las necesidades y de ese análisis de las necesidades
se derivan los objetivos específicos. Si os fijáis, están puestos en el mismo recuadro. ¿Por qué? Porque todo está vinculado, todo se relaciona con esta coherencia de la que os hablábamos y que tenéis que demostrar a lo largo de toda la propuesta, ¿de acuerdo? Aquí además esta parte gris, ¿no? Donde os pone qué se requiere que describáis en este recuadro. De nuevo, a veces vamos con las prisas, nos lo saltamos o lo leemos al principio y luego no lo podemos leer. Además de que no lo podéis borrar porque el formulario no se puede modificar. Sí que os da mucha pista de lo que se requiere. De hecho, si lo leéis, no lo voy a leer, pero es bastante largo, ¿no? Habla de un análisis robusto, habla de datos desagregados por sexo, pero no solo, que también que tengan en cuenta, por ejemplo, discapacidad, edad, contexto, ¿no? Socioeconómico de donde viven o trabajan, o lo que sea, estas personas, etcétera. Y aquí de nuevo, ejemplos de debilidades y fortalezas, ¿no? Pues debilidades, está claro que no se justifica adecuadamente porque se va a trabajar con un grupo específico, ¿no? O sea, simplemente dice, voy a trabajar con mujeres y niñas, ¿vale? ¿Por qué no estás involucrando a los niños y a los hombres, ¿no? O que no se hace un análisis adecuado con perspectiva de género de estas necesidades. Otros debilidades, ¿no? Que no analizas en profundidad la relación, o sea, las necesidades en cada uno de los países o de los territorios donde vas a llevar a cabo la acción, ¿de acuerdo? Lo que decíamos, te centras solo en el coordinador, en el país o en el territorio del coordinador y de los demás das una pincelada, no, debe ser igual, ¿de acuerdo? Es cierto que a veces tenemos más información en un país que en otro. Bueno, no lo obviemos, digámoslo. Hay datos suficientes en este país, en este otro faltan, y entonces, pues una de las primeras actividades va a ser intentar averiguar en este otro país qué sucede, ¿no? Por ejemplo. Pero bueno, se trata de basar en hechos ese análisis y no en suposiciones, no en experiencias propias, pero que no pueden ser demostrables, ¿de acuerdo? Al revés, las fortalezas, pues, por ejemplo, se enfatiza que hay un análisis bien razonado de por qué una propuesta es útil para conseguir, en este caso, por ejemplo, el compromiso de la ciudadanía en una determinada temática, ¿no? Los datos son pertinentes, que recorren toda la escala, ¿no? Desde el ámbito europeo al local y que se incorpora una perspectiva, en este caso, por ejemplo, de los derechos de la infancia. Más adelante veremos que hay un documento que es la política de protección de la infancia, que es un requisito del programa CERF cuando se trabaja con menores de edad, pero esto sería una parte, ¿no? Pero en general, si vamos a trabajar con menores, es muy importante ya tener en cuenta sus derechos y sus capacidades. Y esto significa trabajar con esta perspectiva de derechos de la infancia y demostrarlo desde el propio análisis de necesidades, ¿no? Podemos haber hecho, por ejemplo, un trabajo previo en los grupos focales con menores, en los que les hayamos preguntado acerca del proyecto, de las actividades que vamos a realizar, y así podamos demostrar que lo que estamos diseñando ya incorpora su visión, ¿de acuerdo? Y esto va a ayudar a que la propuesta, pues, sea mejor valorada. Y ahora ya te doy paso, Manuel, para seguir. El siguiente aspecto, solo una puntualización. Lo que ha dicho antes Ángela de los datos son súper relevantes y necesarios porque van a apoyar la justificación de la propuesta. Recordad que siempre hay que mencionar la fuente, como decía Ángela, si es Eurostat, etcétera, pero no hace falta poner la biografía. Muchas veces nos encontramos proyectos que ponen a lo mejor Ares y Brown con concretamente el artículo donde están estos datos, eso no es necesario ni relevante. En cuanto a la dimensión europea, es una de las cuestiones también fundamentales a tener en cuenta. Hay que partir del hecho de que nuestro proyecto, nuestro problema, no es únicamente nuestro y de los territorios que van a presentar la propuesta, sino que es muy probable que este problema esté en otros territorios. Así que, primero, ¿de dónde surge nuestro proyecto? ¿Nos apoyamos en otros proyectos europeos? ¿Que es necesario también aprovecharlos, que seguramente tengan pues un punto de partida similar? ¿Cómo va a aportar nuestro proyecto a los demás proyectos, a otros territorios europeos? ¿Va a haber transferencia? Eso es lo interesante. Con eso muchas veces se aborda la dimensión europea. La dimensión europea no solo es ir con socios europeos, sino que también a lo mejor el proyecto puede ser únicamente de ámbito territorial, porque hay
convocatorias donde no exigen estos socios europeos, lo que sí que tiene que haber siempre es una transferencia, es decir, cómo mi proyecto va a ayudar, va a aportar a otros territorios europeos con una problemática similar. Al final, lo que se trata es de contribuir, pues, a mejorar la vida de las personas, concretamente del público objetivo a que nos estamos dirigiendo, y este público objetivo puede ser similar en otros territorios. El tercer aspecto que se va a evaluar también en este punto de dimensión europea dentro de la relevancia es la innovación. ¿Qué es lo que aporta de nuevo nuestro proyecto? ¿Qué tiene innovador? Una innovación no tiene por qué ser algo disruptivo o algo tecnológico, sino que pueden ser nuevas miradas, aportar pues, nuevas soluciones a problemas, nuevas metodologías, ya sean metodologías ágiles, nuevos indicadores que puedan servir luego a la Comisión Europea para la realización de políticas públicas, etcétera. Aquí sí que podéis ser creativos y creativas y abordar este punto. La igualdad, la perspectiva de género y la inclusión, como decía Ángela, el CERN es un programa pionero en el sentido de que en todos los diferentes aspectos que van a evaluar, debe estar contemplada los temas de igualdad de género. Desde la ideación de la propuesta, en el sentido de mis organizaciones están lideradas por mujeres, qué número de mujeres forman parte de la organización, desde estos aspectos hasta cualquiera que vamos a abordar a lo largo de la propuesta. ¿Cómo van a ser? Cómo vamos a implicar a las mujeres, a las niñas, más allá de que nuestra propuesta esté orientada a otros temas. ¿Qué es lo que conlleva esta dimensión europea? Pues lo hemos puesto ahí muy bien, lo hemos puesto en rojo, que hay que conocer muy bien el estado de cuestión, es decir, cuál es el problema que hemos detectado, cómo lo vamos a abordar, si existen experiencias previas, cómo aportan nuestra propuesta a esas experiencias, si existen otros países que tienen una problemática similar y cómo nuestro proyecto les va a beneficiar, les va a beneficiar en cuanto a los resultados, en cuanto al impacto que va a tener, en cuanto a estadísticas que vamos a recoger, etcétera. Por eso es importante, al final va a ser coherencia de diferentes aspectos que va a tener el proyecto. Concretamente, la dimensión europea se trata en el apartado 1.3. Dimensión europea, pues eso, el valor añadido, la innovación, que es lo que acabamos de ver, sinergias con otros proyectos. No tiene por qué ser del CER, puede ser de otros proyectos europeos. Y aquí sí que, pues lo que hablamos, la búsqueda, la plataforma Funding and Internet tiene un apartado que es para buscar proyectos que han recibido financiación. Ahí podéis mirar de convocatorias anteriores o de otras convocatorias que traten la misma temática, pues a lo mejor migración, a lo mejor pues pobreza o participación infantil, etcétera. Aparte de hacer estas conexiones, también nos va a servir pues para inspiraros y contribuir pues en la ideación de la propuesta. Bueno, ya estamos viendo que hemos cogido de carta de evaluaciones que tenemos, que estos son evaluaciones reales, para que veáis de primera mano lo que las personas que evalúan el proyecto pues comentan, ¿no? Pues en cuanto a debilidades, pues que el valor añadido no se argumenta suficientemente, o que el partenariado es híbrido con ONGs de varios países, pero no se explica muy bien cómo va a ser esa transferencia de buenas prácticas, cómo nuestro proyecto puede ser puede ser relevante para otros territorios o las sinergias que se pueden establecer, etcétera. Vamos, sobre todo este apartado estaría en conexión con esto. ¿Qué es lo que aporta nuestro proyecto? En cuanto a las fortalezas, pues justamente pues lo contrario, como hemos dicho, gran potencial para transferir las prácticas. Se complementa con otras iniciativas existentes, no lo duplica. Esto es también importante, es decir, nuestro proyecto suma, no repite algo que ya ha hecho,
Si ya se ha hecho, entonces nuestro proyecto se aprovecha de ese aprendizaje, pues para continuar un poco con los objetivos que se persiguen en ambas propuestas. Pues eso, aprovechar los conocimientos anteriores para proponer nuevas estrategias, potenciar para producir una solución que pueda ser de interés para otros Estados miembros de la Unión Europea, etc. Ahora vamos a hacer un breve paréntesis para las preguntas. Esto lo vamos a hacer en cada apartado. Ya sabéis que las preguntas las podéis hacer en el apartado de preguntas y respuestas o bien de forma oral, dando el icono de levantar la mano. Si os parece, pues leo yo las Sí. preguntas y las vamos contestando. La primera no tiene que ver concretamente con esta parte, sino con la de Mónica, que nos pregunta Marta si Reino Unido puede participar en el CERN. No, Reino Unido, como ya no es un Estado miembro de la Unión Europea, pues no es un país elegible para participar. Luego tenemos varias preguntas que tienen que ver con la capacidad económica. Esto luego también lo veremos. Es cómo se evalúa la capacidad económica, especialmente si hablamos de una entidad pública como un ayuntamiento. En el caso de las entidades públicas no se evalúa la capacidad financiera, o sea, un ayuntamiento no necesita demostrarlo. En el caso de las entidades privadas, bueno, cuando uno se registra en el portal, tiene que adjuntar una serie de documentación, ¿no? Que tiene que ver, pues, con las cuentas, con la estructura, etcétera. Y tenéis una explicación de lo que es la capacidad financiera que se evalúa en la propia convocatoria. De hecho, ahora mismo no recuerdo bien la cifra, no sé si solicitan más de 60.000 euros cuando se evalúa. Pero en cualquier caso, hay toda una explicación mucho más larga en el manual. Hay un manual online que te explica todo desde el principio hasta el final, ¿no? De los proyectos europeos, que os hemos puesto el enlace al final. Y ahí sí que hay un apartado específico sobre cómo se evalúa la capacidad financiera. En cualquier caso, a grandes rasgos, si somos una ONG muy, muy, muy pequeñita que hemos manejado el año anterior, pues yo qué sé, como mucho 100.000 euros de presupuesto para todas nuestras actividades, ¿no? Y en este proyecto CER se nos asigna un presupuesto solo para lo que tenemos que hacer nosotros de más de 100.000 euros. Bueno, podría llegar a ser un problema, pero en general, la verdad es que no nos encontramos con estos casos. En general, si aunque yo no hayáis participado en proyectos europeos, pero ya realizáis actividades y proyectos a nivel estatal o a nivel regional, habéis recibido ya subvenciones públicas, etcétera, no suele haber problemas. Ana nos pregunta de forma genérica que quería saber los plazos en los que se comunica la convocatoria, en qué fecha se puede ejecutar, meses, franja de calendario, y si las convocatorias se solicitan de forma individual o bien con unos socios mínimos e importe mínimo máximo de la ayuda. Si quieres responder tú también a esta, yo respondo a la siguiente. A ver, en general, el tema de los habido punto, ¿no? La parte de los plazos. Siempre en todas las convocatorias tenéis un calendario, ¿de acuerdo? Entonces os pone, pues, cuándo es la fecha límite, que también os aconsejamos siempre que controléis en el portal el Youth Funding Entrepreneurs Portal, porque puede ser que esta fecha varíe. Por nuestra parte, haremos lo posible para comunicarlo, para actualizar nuestra web y para ponerlo en redes sociales. Pero puede ser que haya algún cambio y que no os hayáis dado cuenta y os penséis que el plazo cierra una fecha y en cambio se ha extendido, ¿de acuerdo? No ocurre siempre, pero este año, por ejemplo, ha ocurrido. Y entonces ese calendario, pues, se modificaría un poco, pero suele ser unos 5 meses más o menos o 6 meses desde que se presenta, ¿de acuerdo? Y luego, la pregunta, la siguiente era, perdón. Si se solicitan de forma individual, O por perdón, unos o con socios. mínimos socios. Sí, a ver, todas las convocatorias CER exigen tener socios, salvo una, que es la de la Carta de los Derechos Fundamentales. Ahora bien, incluso en esta convocatoria es raro que se presente un proyecto solo liderado por una entidad, por todo lo que hemos estado explicando hasta ahora, ¿no? Porque se trata de proyectos que se requiere un valor añadido a nivel europeo, que no exige tener socios a nivel europeo, pero sí que demuestre la capacidad de llegar a otros países, ¿no? De transferir buenas prácticas entre territorios. Y porque en general, al final, pues lo queramos o no,
cada día o cada vez más hay más competencia en el programa CER y entonces hay consorcios más estructurados con más miembros que se presentan. Entonces, competir con una única entidad es muy difícil, ¿de acuerdo? Eso en el caso de la convocatoria de la Carta de los Derechos Fundamentales. En el resto de convocatorias de proyectos, no las operativas, siempre se requieren socios y suele ser un mínimo de dos, ¿de acuerdo? Algunos se pueden presentar a nivel estatal, pero lo mismo, nosotros siempre recomendamos que vayáis a nivel europeo, pero conocemos muchos ejemplos de proyectos que solo tienen socios de España, ¿de acuerdo? Y en algunas convocatorias sí además te exigen que haya socios de más de un país, ¿de acuerdo? Y luego respecto al presupuesto mínimo, no te suelen decir un mínimo por socio, a veces sí que te ponen un mínimo a nivel de convocatoria, o sea, es decir, que como mínimo los proyectos tienen que tener todos solicitar una subvención mínima, pero a veces ni eso, ¿de acuerdo? A veces también hay máximos, ¿de acuerdo? O sea, hay horquillas entre una cifra y otra, ¿no? Entre lo que se debe solicitar la subvención. Recordar también siempre la diferencia entre el presupuesto total y la subvención solicitada. Lo que suele poner la Comisión Europea como mínimos o como máximos es siempre la subvención que se solicita. A veces, dependiendo del tipo de financiación, vamos a hablar de porcentajes. Por ejemplo, nos van a subvencionar el 90% del total de los costes, ¿de acuerdo? Y entonces ese 90% se tendrá que situar en esa horquilla o ese mínimo o ese máximo, ¿de acuerdo? En algunos casos no se va a hablar de porcentajes, sino que como es una subvención a tanto alzado, como en el caso de las convocatorias del capítulo 3, por ejemplo, hermanamiento de ciudades o redes de ciudades, ahí simplemente, aunque haya un mínimo, la subvención no nos va a venir determinada por un porcentaje, sino que se nos va a asignar una cifra que viene determinada por el número de participantes y número de países involucrados. Esto es un ejemplo muy concreto de la convocatoria de redes de ciudades, ¿de acuerdo? Esto, como vamos a tener más adelante, pues otras sesiones en las que informaremos sobre cada una de las ayudas, os lo contamos más en detalle. Pero que entendáis siempre la diferencia entre subvención, ¿vale? En inglés, EU grant, y los costes totales, o lo que es el coste del proyecto. Tenemos, perdona, tenemos más preguntas, de hecho tenemos muchas preguntas. Muy bien. Si alguna se quedase en el tintero, por favor, escribirnos o llamarnos. Carlos Cuesta nos dice sobre la dimensión europea que hay convocatorias en las que el consorcio no se pide que sea de representación de otros países, es decir, que no es necesario que vayas con otras organizaciones europeas en la propuesta. A priori podría parecer que esto no atiende al fenómeno de sentimiento europeo y de esta dimensión, que no entiende muy bien el requisito de cómo sería la evaluación, hasta qué punto puede penalizar en la evaluación. ¿Conocéis algún caso en el que el proyecto no cuente con un consorcio transnacional, etcétera? Efectivamente, hay convocatorias donde no exigen el consorcio transnacional, pueden ser con organizaciones del territorio. Claro, aunque sean organizaciones del territorio, lo que comentábamos anteriormente es que sí que tenía que la propuesta siempre tenía que tener dimensión europea. En la medida en que mi proyecto, aunque esté enfocado a un territorio concreto, va a aportar, va a sumar a otros territorios porque pueden tener una problemática similar. O bien mi problema ha podido ser abordado con otros proyectos europeos en los que yo voy a sumar o voy a implementar algunas soluciones que en esos proyectos se han conseguido elaborar, etcétera. Así que sí, siempre tiene que haber esa dimensión europea y la va a haber, aunque el proyecto sea territorial. ¿Cómo se penalizaría? Pues bastante. De hecho, es un elemento por el que la propuesta no llegaría a ese corte. Todas tienen que tener esa dimensión europea. Si puedo añadir Sí. algo, dimensión europea que no socios europeos. Estamos todo el rato hablando de esas dos cosas distintas. Se penaliza que en tu proyecto no tengas dimensión europea, no tengas en cuenta las políticas, no tengas en cuenta proyectos anteriores, no pienses en cómo transferir los resultados a otros territorios, pero hay muchos ejemplos de proyectos que se implementan, digamos, que tienen socios solo en un estado, en este caso en España, muchos ejemplos. Vamos a responder a otra pregunta más y si queréis damos paso a que hay preguntas orales. Marcos nos planteaba una pregunta similar a la anterior que hemos respondido.
Irene nos dice sobre las referencias y la bibliografía que mencionábamos, que si no es relevante incluir o adjuntar bibliografías como anexo en la propuesta. A ver, lo que nos ha dicho la Comisión Europea es que el personal evaluador solo se ciñe a los documentos que tiene que evaluar, porque si no crearía pues desigualdades y tiene que ser justa, ¿no? Entonces, si se nos exige que presentemos una parte A, que es una parte online, una parte B, que es el formulario que estamos enseñando en pantallazo, y una parte C, que son indicadores, y una serie de anexos que pueden ser un informe de actividades del año anterior y un listado de proyectos, por ejemplo, eso es lo básico. El personal evaluador solo se va a ceñir a eso para evaluar nuestro proyecto. Si ponemos un anexo, en el caso de que más hay un hueco, porque muchas veces ni siquiera existe el hueco para poder adjuntar este archivo, el personal evaluador no debería mirar eso, ¿de acuerdo? De la misma manera que si ponemos todo hipervínculos, primero que el personal evaluador le puede llegar el archivo PDF sin vínculos, por ejemplo, entonces directamente no lo va a poder abrir o incluso que no tiene por qué abrirlos, ¿de acuerdo? También se nos ha dicho que, bueno, que por ponerlo no pasa nada, pero nuestro consejo es que os ciñáis al espacio que tengáis, que hagáis alguna referencia, obviamente, de los datos de dónde vienen, dónde se pueden consultar, pero que no hagáis un macro listado de referencias bibliográficas porque os va a quitar mucho espacio y porque no estamos dando un proyecto científico, ¿de acuerdo? Entonces no se exige tanta especificidad a la hora de decir la fuente o todo el artículo científico, la revista, etcétera, como podría ser un proyecto de investigación. Hay otras preguntas que tienen que ver con las ayudas operativas, sobre qué son las ayudas operativas y sobre si hoy vamos a hablar sobre ellas. Bueno, las ayudas operativas son unas convocatorias específicas que son para entidades que tratan o se dedican a temas contemplados en el CER. Siempre que se abre la convocatoria, nosotros hacemos jornadas. Así que hoy no vamos a hablar concretamente sobre las convocatorias. Emplazaremos a una jornada posterior donde hablaremos sobre estas y otras convocatorias. Sí que esperamos que en breve la convocatoria esté habilitada. Así que en cualquier momento, cuando empecéis a leer la guidelines es el documento de unas 30 páginas donde explica la convocatoria, los requisitos, qué se evalúa, qué se pide, etcétera. Si tenéis cualquier duda, nos la podéis trasladar bien por correo electrónico o mediante llamada. Y también la comisión ya nos ha dicho que próximamente habrá una sesión informativa, lo que ellos llaman Info Day, sobre estas ayudas operativas. La fecha no la sabemos, pero en cuanto esté también lo mismo, lo pondremos en nuestras redes sociales y le daremos difusión. Esas sesiones se realizan en inglés porque son a nivel europeo y dentro de nuestras capacidades como oficina intentamos siempre hacer luego replicar una sesión informativa en castellano, ¿no? Online. Pero por si lo que sea, alguna convocatoria no la llegamos a cubrir, siempre hay una sesión informativa europea a la que os podéis inscribir y además también aprovecháis si queréis para conocer a otras entidades que el chat suele estar abierto y sirve para hacer networking. Alejandro nos pregunta que en caso de un consorcio con varias entidades de distintos países, ¿la comisión evaluadora tiene en cuenta las diferencias presupuestarias entre cada una de las entidades? Ejemplo de diferencias salariales entre distintos países, miembros, etcétera. ¿Quieres responder tú? Vale, sí. A ver, los presupuestos, siempre que se basen en una definición de costes reales, ¿vale? ¿De acuerdo? Porque es como he puesto antes el ejemplo, ¿no? En el caso de capítulo 3, como va a ser a tanto alzado y las cantidades ya nos vienen definidas por la Comisión Europea, no vamos a tener que definir esos costes de salariales, por ejemplo. En el caso de los otros presupuestos en los que sí que tenemos que elaborar una definición de costes, está claro que cada país tiene que, o cada organización tiene que usar costes salariales que se ajusten a su país, a su territorio, a las prácticas habituales de la organización. Esto es muy importante. Para otras categorías de costes, como son los viajes, hay unos costes unitarios que nos vienen definidos en el propio programa CER, ¿de acuerdo? Estos costes unitarios pues, funcionan, por ejemplo, para los billetes de ida y vuelta de avión o de tren, los costes de alojamiento por noche y también las dietas, ¿de acuerdo? Y es muy fácil calcularlos, depende de las personas que viajen y depende por ejemplo, de la distancia que haya entre los países donde se va a viajar y eso es
pues lo tenéis que ir utilizando según los países que se vayan a, que vayan a estar involucrados en cada viaje, tenéis que ir definiendo cada coste, ¿de acuerdo? Pero para el salario no existen unas tablas como tal, no es, por ejemplo, como en Erasmus, al menos antes era así, ¿no? Que había unos costes por día o por mes, etcétera, que se debían utilizar. Aquí se debe usar lo más ajustado a la realidad del país y también de la organización en cuestión. Irene nos comenta si penaliza que haya dos socios de un mismo país en un consorcio con entidades de otros países. Bueno, al final lo que se persigue con las propuestas es la coherencia. No tiene por qué penalizar que haya más socios dentro de un país. Al final, pues esa coherencia entre los objetivos, los socios, las actividades que se plantean, sí que tiene que haber un equilibrio. Muchas propuestas, pues a lo mejor, o muchas evaluaciones hacen referencia a ese desequilibrio. Pues imaginaos que a lo mejor van tres organizaciones o cuatro organizaciones españolas y de otros países miembros, pues van una o dos y todo se hace en España sin justificarlo bien. Al final, lo que se pide es coherencia y que todo esté muy bien justificado y explicado. La presentación se va a compartir en el apartado de jornadas que tenemos en la web y luego se está grabando y también va a estar en la playlist del Punto Europeo de Ciudadanía. Tomás, de la Universidad Rey Juan Carlos, nos dice que si las universidades pueden liderar proyectos junto a ONGs o deben ser las ONGs quienes lideren la propuesta. Pues, a ver, esto siempre nos lo va a decir la convocatoria, ¿de acuerdo? Entonces no vamos a decir una respuesta genérica para todo, porque, por ejemplo, antes solíamos decir las empresas, es decir, las entidades con ánimo de lucro no pueden nunca liderar en CERC. Bueno, pues resulta que este año ha habido una convocatoria a la igualdad de género que las empresas podían liderar proyectos, porque una de las prioridades está enfocada a abordar la brecha de género salarial, ¿vale? Y el tema de los cuidados. También, o sea, promover la igualdad en los cuidados y la conciliación entre la vida laboral y la vida personal. Entonces, en general, tenéis que mirar la convocatoria, ¿de acuerdo? Sí que es cierto que el programa CER está muy enfocado a tercer sector o a las organizaciones de la sociedad civil que suelen poder coordinar en todos los casos, ¿vale? En todas las convocatorias, si bien en su nombre o bien en el nombre de los municipios, en el caso de las ayudas que son de redes o de hermanamiento de ciudades, y las universidades públicas, al ser entidades públicas sin ánimo de lucro, pues también suelen poder liderar en casi todos los casos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en la convocatoria de la Carta de los Derechos Fundamentales, la coordinación hasta ahora ha estado restringida a entidades privadas sin ánimo de lucro, como coordinadores. Porque luego como socias normalmente no hay ningún tipo de restricción, pero siempre mirar el apartado de elegibilidad y entender siempre bien a qué se refiere, ¿vale? Con, por ejemplo, entidades sin ánimo de lucro, a veces se puede referir solo a las privadas o lo que entendemos como una ONG o una fundación, y a veces incluso se está refiriendo también a las públicas, si no lo indica. Si tenéis cualquier duda sobre la elegibilidad, contactadnos, ¿vale? Y lo resolvemos enseguida. Luego también nos pregunta Marisa, y hay varias preguntas en este sentido, sobre lump sums y cofinanciación. Si en lump sums hay cofinanciación. Como antes comentaba Ángela, hay varias formas de presupuesto: presupuestos a costes reales, presupuestos a tanto alzado o mixtos. El lump sums es presupuesto a tanto alzado, es decir, que va a haber un Excel que lo vais a descargar en la convocatoria, introduciendo ahí pues, una serie de información sobre actividades que se van a realizar, cuántas personas participan en esa actividad y países implicados. Va a salir de forma automática el presupuesto de esa actividad. Se suman actividades y ahí sería el presupuesto que recibiríais por parte de la Comisión Europea. Así que no hay que hacer. En este caso, estas convocatorias no requieren de un presupuesto al uso. ¿Qué es lo que ocurre? Que no existe ningún programa europeo que vaya a financiar el 100% de la propuesta. Siempre el porcentaje de cofinanciación puede variar según los programas. En el CER es en torno al 80, el 90%, dependiendo de la convocatoria. ¿Qué ocurre con la lump sums? Que ya la cofinanciación está implícita en esa cantidad que vais a obtener del presupuesto. Ya está calculado. Es decir, en la lump sum ese sería el dinero que vais a recibir.
Si lo podéis hacer por esa cantidad, perfecto. Si no, os tenéis que buscar la vida con otras ayudas, con subvenciones, etcétera, etcétera, pero no os van a pedir que lo demostréis, porque el presupuesto es lo que os sale de forma automática. Si puedo añadir una Sí. cosa, estas que estamos hablando todo el rato son las LAMSAM que la Comisión llama de tipo 1, es decir, que son las que hasta ahora se han utilizado más en el programa CER. Desde el año 2023 se ha introducido un nuevo tipo de LAMSAM que la Comisión denomina de tipo 2 y que os cuesta a veces un poco entenderla porque es un poco mixto, lo que decía antes Manuel, ¿no? Ese tipo mixto que lo que hace es que tú tienes que definir una serie de costes como si fuera un presupuesto normal y corriente, ¿vale? Y la comisión determina que te financia el 90% de esos costes. Ahora bien, a la hora de gestionarlo, eso pasa a ser lump sum. De nuevo, no importa cuánto hayas gastado, lo que importa es que con ese dinero hayas realizado las actividades que has dicho que ibas a realizar. ¿De acuerdo? Esto es un poco complejo y yo creo que hoy no tenemos mucho tiempo para detenernos sobre este tema. Hicimos un taller hace un año sobre cómo presentar una solicitud paso a paso, se llama así el taller. Está grabado, está en YouTube y ahí lo tenemos muy, vamos, con mucho más tiempo de lo que tenemos hoy para contaros los tres tipos de presupuesto. Aún así, en las convocatorias en las que se aplica ese presupuesto mixto de tipo 2, cuando las presentemos, ¿de acuerdo? Que por ejemplo será la convocatoria Equal, lo contaremos otra vez en detalle, ¿de acuerdo? Pero quedaros con la idea de que en ese caso sí que hay un porcentaje que se aplica, pero solo respecto a la definición inicial de costes, no respecto a lo que tú hayas gastado al final, que no importa, ¿vale? Lo que importa es que hayas realizado las actividades, ¿de acuerdo? Pero eso es el más complejo y lo que decía, hoy tampoco podemos detenernos en mucho detalle. Luego, Yolanda nos pregunta que como el tiempo más o menos desde que se lanza la convocatoria hasta que es el deadline, cuando el tiempo máximo para presentar la propuesta es de 4 meses, si es posible guiarnos de forma general por convocatorias de años anteriores para empezar a trabajar sobre la propuesta, aunque luego cambia ligeramente, o es posible que cambie tanto que no nos sirva el trabajo que avancemos. Bueno, respondo. Es aconsejable comenzar a trabajar la propuesta de forma anterior. Más o menos las convocatorias suelen ser similares. Lo que sí es cierto es que sí que pueden cambiar. Así que, ¿cuál sería el consejo? Pues comenzar a trabajar la propuesta, sobre todo si no tenéis socios, de forma previa, contemplando que es muy probable que puedan cambiar algunas prioridades, pero al final, aunque cambie alguna prioridad, es raro que no pueda entrar en la nueva convocatoria, si ha habido antes algunas anteriores. Por ejemplo, de las convocatorias del Child, antes se tenía en cuenta pues, aspectos psicológicos pues que tienen que ver con la infancia, etcétera. Esa prioridad cambiará. Según se recoge en el programa de trabajo, pero sí que, aunque cambie esa prioridad, sí que puede estar inserta pues dentro de la convocatoria porque se aborda de otra forma. Sí. Ahora pasamos al segundo criterio de adjudicación. Si hasta ahora estábamos pensando en la relevancia respecto a la convocatoria, ahora nos basamos más en las actividades, ¿vale? En la calidad de las actividades, el programa de trabajo y también la calidad y la composición del consorcio. Ya hemos hablado un poco, ¿no? Esa dimensión europea del consorcio, si hay socios europeos. Pero en general vamos aquí a hablar de si son adecuados para llevar a cabo las actividades, lo que comentaba Manuel, si es coherente, o sea, da igual que sean 1 o 10 socios de España, pero si es coherente que esos perfiles sean los que vayan a trabajar para llevar a cabo las actividades. Todo el rato estamos hablando de coherencia y la coherencia más clásica es la coherencia entre los problemas, las necesidades, las actividades que vamos a realizar y los resultados y el impacto esperado, ¿de acuerdo? Lo que es el ciclo del proyecto, el marco lógico. En este marco lógico de un proyecto, quienes trabajéis en cooperación al desarrollo, bueno, hay allí una manera de hacer unos árboles de problemas, no se suele utilizar aquí, pero esa coherencia siempre se tiene que responder, ¿no? Y se tiene que demostrar. Por eso también al principio decíamos que el personal evaluador va a tener en cuenta toda la propuesta para luego ir valorando en base a estos criterios de adjudicación, ¿de acuerdo? Aquí también va a ser muy importante la metodología, o sea, no seáis
O sea, tenéis que describir en detalle cómo pensáis trabajar con los distintos grupos destinatarios y demostrar que esa metodología es la mejor para conseguir los objetivos que os hayáis propuesto y también que vais a saber organizar vuestro trabajo con los socios para cumplir con los plazos, cumplir con las tareas asignadas, etcétera. Si empezamos con la primera parte, con la de la claridad, hay una cosa que es muy obvia, pero que sobre todo quienes escribimos en castellano, pues a veces nos cuesta hacerlo, ¿no? Que es ser claros y concisos. En castellano, como en otras lenguas latinas, pues hacemos frases muy largas, con muchas eso, derivadas, tal. En inglés es más conciso. Si vamos a escribir en inglés, seamos más claros, más directos. Y también facilitemos la lectura de nuestra propuesta al personal evaluador. Esto es tan simple como usar negrita, como usar subrayado, como usar pues, elementos gráficos, ¿no? Incluso a veces podemos poner un diagrama, una tabla, también dependiendo un poco del espacio. Como decíamos, no podéis cancelar ninguna de las instrucciones, ¿de acuerdo? No podéis jugar para reducir el espacio, pero sí que podéis ser innovadores a la hora de escribir la propuesta para que sea fácil. Tener en cuenta que la persona que lee la propuesta no tiene ni idea de lo que le vais a contar. Y hay cosas que, como la comida, ¿no? Que entran por los ojos y pues se va a hacer mucho más agradable leerme 70 páginas si está bien escrito, si es claro, si es conciso, si va al grano, si me ayuda a seguir el texto de alguna manera, que si pongo un párrafo larguísimo, que es difícil de leer, que es engorroso, etcétera. O sea, aquí no es. No estamos hablando de literatura, no es una novela, es un proyecto y debemos ser claros. Yo, por ejemplo, insisto mucho en el tema de los acrónimos. O sea, yo cuando reviso un proyecto y veo que se utilizan acrónimos y nunca se ha explicado qué es ese acrónimo, pues bueno, hay una parte de mí que se enfada porque dice, ¿por qué tengo que saber ese acrónimo? ¿Qué significa? ¿O por qué tengo que perder tiempo en buscar ese acrónimo? A veces, además, como gestores de proyectos, yo sé que abusamos en el uso de acrónimos para reducir espacio, pero también ahí hay que tener un equilibrio. O sea, no pasa nada por algún, por ejemplo, paquete de trabajo en inglés, Work Package, se suele utilizar WP, súper habitual, usadlo, no pasa nada, pero no puede ser que todas las funciones, o sea, los cargos, los roles del proyecto, la palabra clave que se utilice dentro de la problemática, etcétera, se conviertan en acrónimos. Porque si no tenemos un batiburrillo de acrónimos, de palabras, de tal, que puede ser de nuevo muy engorroso de leer y de comprender para quien no está acostumbrado a, o quien no está ya dentro de vuestro proyecto. ¿De acuerdo? Coherencia, explicar bien las diferentes interrelaciones entre las problemáticas, los recursos que vamos a asignar para abordar esas problemáticas, para realizar las actividades, cómo se organiza cada fase. En la parte de los paquetes de trabajo, tenéis espacio para describir cada una de las tareas dentro de cada paquete de trabajo, pero además tenéis una tabla resumen al principio en la que podéis poner un gráfico. Si usáis un gráfico, parece una tontería, pero que el gráfico se vea. Nos hemos encontrado a veces con proyectos donde el gráfico, porque lo hemos copiado a los de otra aplicación, se veía borroso y no se leía nada. Puede parecer muy tonto este ejemplo, pero es que lo vemos, ¿no? Entonces son cosas que eso, o sea, no tiene por qué restar puntos, pero la persona que lo está evaluando igual tiene un poquito menos de interés o se esfuerza menos en leerlo, pues eso, que para intentar comprenderlo todo bien porque se cansa, ¿no? La metodología. Aquí se trata, pues, de que no inventéis lo que ya está hecho, es decir, que aprovechéis los recursos que ya existen, metodologías que funcionen en el campo o funcionen con los grupos destinatarios, pero también podéis ser innovadores, incluso testar metodologías a lo largo del proyecto, ¿no? Pero siempre y cuando que sean viables. Lo que hablaba al principio de la escala, ¿no? Si en un proyecto pues va a durar solo un año, porque es un proyecto pequeño, hermanamiento de ciudades, no vamos a poner unas metodologías complicadísimas porque vamos a tener pocos días de trabajo con las personas, ¿no? Que se aprovecha al máximo lo realizado anteriormente, tanto por proyectos europeos como proyectos de otro tipo. Y también que demostréis que estas metodologías son las mejores para alcanzar los objetivos que se han previsto, ¿no? Y el impacto esperado. Si vamos a trabajar con un
con un grupo de personas, por ejemplo, que no domina el castellano, en el caso de que lo hagamos en España, porque es población extranjera que acaba de llegar a España, bueno, pues vamos a intentar hacer actividades donde el uso del lenguaje no sea tan importante. Igual se pueden usar otro tipo de actividades, pues más físicas, más de dibujos, más de, no sé, es un ejemplo quizás un poco banal, pero para que demostréis que lo que vais a utilizar se puede usar con ese grupo destinatario, ¿de acuerdo? Y que luego, si podéis, seáis lo más específicos posibles con la metodología por paquete de trabajo, ¿vale? Porque no es lo mismo las actividades, por ejemplo, de una investigación inicial con los grupos destinatarios en los que vamos a hacer, por ejemplo, grupos focales, que la metodología que utilicemos para diseñar nuestra campaña para llegar a un público general. Son metodologías distintas, asegurad de describir las principales, ¿de acuerdo? Y luego también podéis incluir metodologías de trabajo a nivel interno, o sea, cómo vais a estructurar como consorcio para poder lograr los objetivos y conseguir avanzar en las distintas fases. Todo esto que os he contado, os he puesto aquí un poco cuáles son los apartados principales de ese marco lógico, ¿vale? O sea, de dónde vienen las prioridades, este marco político, la calidad, ¿vale? El apartado específico donde nos preguntan sobre el concepto y la metodología, pero también van a observar los paquetes de trabajo y las actividades, cómo las describir y el impacto, ¿de acuerdo? Todo eso es lo que van a evaluar en este criterio de calidad. Y de nuevo, pues ejemplos entre debilidades y fortalezas. Debilidades, pues en propuestas hemos visto que se han quejado incluso de la corrección formal, lingüística y estilística, de que es complicado de leer o de que carece de suficiente claridad el tema de la perspectiva de género, cómo se aborda a nivel de metodología, de recopilación de datos y cómo se va a llevar a cabo, por ejemplo, la participación efectiva de los grupos destinatarios en las diferentes actividades. Yo como a veces digo, ¿cómo hemos llegado aquí? O sea, no habéis contado cómo habéis reclutado a ese grupo de personas, ¿no? Para llegar a esta actividad. En la tabla de los paquetes de trabajo podéis dedicar tareas a eso, ¿no? A explicar bien todo el proceso, cómo llegáis a esas personas, cómo las seleccionáis. Esto es muy importante también que tengáis en cuenta la perspectiva de género a la hora de seleccionar los participantes, ¿vale? O sea, no dejéis ningún cabo suelto. Sé que el espacio es poco, pero pensad que la persona tiene que entender todo y que tiene que creerse que de verdad con ese presupuesto vais a poder realizar esas actividades y todo es coherente, ¿de acuerdo? Y también pues, puede haber, digamos, fallos a la hora de que se conecten los paquetes de trabajo, ¿no? Que los paquetes de trabajo se pueden solapar, es frecuente. Pero a veces necesitas que acabe un paquete de trabajo para poder empezar otro. Bueno, pues que eso también sea coherente. Y al contrario, ¿qué cosas se valoran positivamente? Pues que la propuesta sea clara, que sea factible, sea robusta, ¿no? Y que se haya elegido una metodología acorde con los objetivos del proyecto, ¿de acuerdo? También que estas metodologías de trabajo sean inclusivas y sean atractivas. Si vamos a trabajar con grupos de jóvenes, por ejemplo, bueno, pues los jóvenes, si no los obligamos en horario escolar, si tiene que ser su horario libre, tienen que tener ganas de participar, ¿de acuerdo? Lo mismo con adultos. Adultos estamos muy liados en nuestro día a día, ¿por qué vamos a querer participar en un grupo focal? ¿Cuál es nuestra motivación, ¿no? Una determinada actividad de trabajo. Bueno, pues nuestra motivación también depende del grado de originalidad de estas actividades. Y en general se trata de presentar de forma clara y lógica la secuencia de todas las actividades que vayamos a realizar. No sé si quieres añadir algo, Manuel, sobre este No. punto. Luego hay una parte que está relacionada con los aspectos transversales de la propuesta, ¿de acuerdo? Como hemos dicho antes, el programa ACER se basa en los derechos fundamentales, ¿vale? La Carta de los Derechos Fundamentales y concretamente en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea que pues habla de una serie de derechos y de valores que deben ser respetados por todos los proyectos. Nuestra propuesta no basta con que digamos, lo vamos a respetar, no vamos a discriminar a nadie, ¿vale? Vamos a garantizar la participación, el pluralismo, etcétera. No, tenemos que demostrar cómo. Demostrando que hemos incluido la perspectiva de género y no discriminación en todas las actividades y en la organización interna del consorcio, que se detallen medidas para evitar los efectos negativos de la propuesta en determinados grupos objetivos, ¿vale? Por ejemplo, si vamos a trabajar con personas que han sido víctimas de abusos,
tenemos que tener un plan para que estas víctimas no vuelvan a pasar por un proceso de trauma al trabajar con esas temáticas, ¿de acuerdo? Hay un plan de riesgo. El plan de riesgo tiene que ser, es muy importante también para tener en cuenta estas cuestiones a la hora de garantizar que ninguna persona se sienta, pues eso, discriminada o se sienta que no se están vulnerando sus derechos, no se sienta cómoda a la hora de compartir o de participar, porque en el grupo pues no se han tenido en cuenta su diversidad a la hora de participar en igualdad de condiciones. También hay que cumplir la legislación en temas de privacidad, ¿de acuerdo? Si vamos, por ejemplo, a grabar a personas, da igual que sean mayores de edad, tenéis que pedirles el consentimiento, ¿de acuerdo? Y que entiendan para qué se va a utilizar esa grabación y cómo después pueden ejercer sus derechos si quieren, digamos, pues la ley de protección de datos, ¿no? Si quieren salirse de ese proceso. Si en el pasado habéis ya realizado proyectos en los que se demuestra claramente esta adherencia a los valores y principios fundamentales de la Unión Europea, pues decirlo, poner ahí un apartado 5, ¿no? Al final de la propuesta, pues demostrad que todo el consorcio ya está comprometido. Hay una cosa importante, cuando he comentado que el personal evaluador no se pone a mirar cosas externas, hay una cosa que sí que mira el personal evaluador. Si el personal evaluador tiene la sospecha de que la organización no se adhiere a los principios y valores fundamentales de la Unión Europea, por ejemplo, mediante posts en redes sociales que sean discriminatorios de cualquier tipo, que sean vejatorios, que sean homófobos, etc., puede plantearle a la Comisión Europea que esa propuesta no se financia porque no se garantiza esta cuestión fundamental. ¿De acuerdo? O sea, que en ese caso sí. La persona evaluadora va a evaluar todo y también va a evaluar a la entidad. Si tienen sospechas, puede ser que se retire la propuesta y no opte a financiación. ¿De acuerdo? Hay que tener un plan de seguridad si se va a trabajar con menores, hay que ver cómo se garantiza toda su seguridad y ahí es importante el tema de la política de protección de la infancia. Os dejamos en la presentación un enlace que va a nuestra propia página web en el que os contamos cómo debéis enfocar esta política de protección de la infancia. No os dejamos un formulario porque no existe, es una política que la debéis hacer para cada organización, ¿de acuerdo? Es exigible solo a nivel de entidades privadas, pero las entidades públicas deben también aportar algún tipo de documento, que puede ser, en el caso, por ejemplo, de un municipio, la carta firmada por el alcalde o la alcaldesa en la que se dice que se compromete a vigilar, ¿no? o a garantizar la protección de los y las menores que participen en la actividad, ¿de acuerdo? Esto solo es exigible para las entidades que trabajan directamente con menores de edad, ¿de acuerdo? Me da igual que tengan 17 años, tenéis que hacerlo. Esta política de protección de la infancia es de la entidad, no es del proyecto, ¿de acuerdo? Entonces, no tenemos que poner, por ejemplo, si nuestro proyecto se llama CHEMS, pues no tenemos que poner política de protección de la infancia a CHEMS, no, es la política de protección de la infancia de cómo nuestra organización va a trabajar para proteger a menores y a garantizar sus derechos durante cualquier actividad que hagamos en la entidad. Y de hecho debe ser pública, a ser posible debe estar también redactada con una versión en lenguaje accesible para niños y niñas, ¿de acuerdo? Y debe ser conocida por padres, madres, tutores y cualquier persona adulta que se haga responsable de esos menores y que sepa que vais a trabajar con ellos en la entidad, ¿de acuerdo? Este, si no lo mandáis en el momento en el que presentáis la propuesta, se os va a exigir antes de firmar el acuerdo de subvención, el Grant Agreement, si no lo habéis aportado ya. Aquí, como decíamos, hay dos apartados donde podéis, bueno, hay más de dos apartados, ¿no? Pero hay estos dos primeros apartados que se refieren otra vez con la parte ética y las consideraciones de seguridad dentro de la parte de calidad, la parte de los riesgos, del análisis de riesgos y, como decía, el apartado 5, en el que sí que es donde más os podéis explayar con vuestra experiencia y vuestra defensa de los derechos y valores fundamentales para demostrar que cumplís con ello y que lo vais a cumplir con esta nueva propuesta. Debilidades que se han encontrado. Bueno, pues que se ha hecho un análisis de cuestiones éticas, pero que no se ha desarrollado en profundidad y que no se han puesto unas acciones concretas para defender la integridad y la seguridad de las personas participantes, ¿no? Solo se ha hecho este análisis o se ha demostrado que el cumplimiento ético por parte del coordinador, pero no de los socios, por ejemplo. O no sé.
aborda, ¿no? Con claridad cómo se va a reclutar a las personas y si se van a tener en cuenta cuestiones éticas. Por ejemplo, se voy a garantizar que el proceso sea igualitario para todas las personas para que puedan participar en igualdad de condiciones. Por ejemplo, si voy a diseñar actividades, tengo en cuenta si va a haber en el grupo destinatario personas con discapacidad, van a poder acceder a mi actividad en igualdad de condiciones o tengo medidas para ello. El contrario, en las fortalezas que encontramos, por ejemplo, una buena práctica sería incluir un comité de ética, no siempre es obligatorio, de nuevo, recordemos la escala del proyecto, pero en proyectos determinados con un que se van a trabajar temáticas difíciles, sí que os aconsejamos que consideréis eso o que consideréis que hay un socio responsable de esa parte de ética, ¿no? Y que se aborden estos aspectos de éticos, de protección de datos, etcétera, dentro de o bien un paquete específico de trabajo o de otro paquete como pues el de gestión, pero que haya actividades claras y tareas claras para ello, ¿no? También que se han incluido, por ejemplo, medidas para que los menores comprendan sus derechos y también comprendan su derecho a dejar de participar en la actividad que hayamos organizado, etcétera. Pasamos ahora ya al consorcio, la palabra Manuel. Pues como estáis viendo, hay muchas cosas que valorar cuando se va a plantear la propuesta. Si alguna persona se imagina redactando la propuesta en la soledad de la tarde, ella sola con su taza de café o su infusión, eso no es lo deseable. Lo que hemos comentado es un proyecto conjunto. Aunque la redacción la pueda hacer una persona, hay tantas cosas que valorar y tener en cuenta, como estáis viendo, que hay que hacerlo en el equipo, entre todo el equipo. Y esto va a ser también una de las cuestiones que os van a evaluar en la propuesta, es decir, el consorcio, los socios con los que vais. ¿Por qué vais con esos socios y no con otros? ¿Podría haber otros socios mejores? ¿Cómo se van a alcanzar entre todos los objetivos? Y aquí se conecta con otras partes del formulario, cómo se van a resolver los problemas planteados, qué rol va a tener cada socio en la propuesta y cómo es coherente ese socio. Es decir, también lo comentaba Ángela, si nos vamos a dirigir a un público objetivo, por ejemplo, de personas migrantes. ¿Cómo vamos a llegar a esas personas migrantes que a lo mejor no se sienten reconocidas en la formulación de políticas públicas y no participan? Pues tendremos que tener a esas personas migrantes como socias, como parte fundamental del proyecto. ¿Y cómo lo vamos a tener? Pues a lo mejor con una asociación que esté dedicada a este grupo de personas, una fundación, una organización pública, dependiendo. Así que hay que explicar muy bien cuál es la función de estos socios, por qué estos socios y la coherencia dentro del proyecto de sus objetivos. Igual que en el equipo, va a haber un apartado que hay que explicar el equipo, no solo el punto de vista del currículum, tampoco hay que detallarlo, sino que tiene que estar orientado a la propuesta, a cuál es su experiencia en relación con el tema que vamos a tratar, el perfil, la experiencia, de qué se va a dedicar. Y, por supuesto, el equilibrio de género entre los socios, en las organizaciones socias, entre el equipo, etcétera. Igualmente, si se van a hacer subcontrataciones o no. Si se hacen subcontrataciones es porque el equipo no puede realizarla y se solicita y se va a hacer una subcontratación externa, valga la redundancia. Hay que explicar muy bien cómo va a ser esa selección de la subcontratación y por qué se subcontrata. Y no se considera que esa organización puede estar implicada en el proyecto como otro partner más. Imaginaos, es común, común, a veces se da, subcontratar la comunicación del proyecto. La comunicación, ya lo veremos, es una pieza clave. Si se subcontrata, hay que explicarlo muy bien, pero hay que también pensar porque esa organización que vamos a subcontratar no puede formar parte de la propuesta. La gestión del consorcio, ¿cómo va a ser la relación entre los socios? ¿Cómo se van a tomar las decisiones? Si hay algún problema que pueda surgir, ¿cómo se va a abordar ese problema? Todo esto tiene que estar muy bien estructurado, muy bien pensado y sobre todo muy bien reflejado. Y ahí es un poco la problemática que puede tener la redacción de las propuestas. Es como mi idea, que yo lo conozco muy bien
que sé lo que quiero, lo voy a transformar en una reacción escrita, construyendo una narrativa que vaya a convencer a la persona que evalúe. Y sobre todo, pues eso, ya lo hemos repetido varias veces, que tenéis en cuenta que no es vuestro proyecto, no es tu proyecto, sino que es vuestro proyecto. Sí, en el apartado de calidad, uno de los aspectos que se considera es la evaluación del equipo, del consorcio. La otra es la evaluación del proyecto. ¿Cómo se va a gestionar? El seguimiento que se va a hacer, la evaluación del proyecto, cómo se va a garantizar que el proyecto vaya a cumplir los objetivos y los estándares de calidad, la evaluación. Otro de los aspectos fundamentales que tiene que ser antes, durante y después, lo deseable, los indicadores. ¿Qué indicadores vamos a utilizar? Al final, los indicadores son datos. No solo tenemos que reflejar qué dato vamos a utilizar, sino por qué esos datos y luego qué se va a hacer con esos datos. Pues los datos pueden servir para hacer un informe que al final sirva para la Comisión Europea, para hacer políticas públicas o para conocer de forma real el estado de la cuestión. Hay que pensar muy bien qué indicadores se va a hacer, cómo se va a ajustar estos indicadores a temas de la perspectiva de la inclusión, de la igualdad de género. Por ejemplo, la rentabilidad y gestión financiera. Es otros aspectos a valorar y aquí está conectado con dos elementos. Primero, ¿es rentable el proyecto en la medida de que el presupuesto que estoy solicitando es viable para realizar el proyecto? ¿Es coherente esto que estoy demandando? Y esto lo van a evaluar. Esta coherencia la evalúa junto con la experiencia que tengan las organizaciones socias y el coordinador en otros proyectos europeos, que también hay que adjuntarlo con un archivo adjunto y que se sube a la plataforma para presentar la propuesta. ¿Cómo explicáis estos recursos financieros en el caso de que necesitáis un mayor aporte? Porque ya hemos dicho que es cofinanciación, la otra parte, ¿cómo se pone? Si es que se va a poner, todo esto hay que explicarlo muy bien. La gestión de riesgos. Al final, si conocemos muy bien la propuesta que queremos hacer, vamos a pensar, a hacer ese ejercicio de qué puede salir mal. Y si puede salir algo mal, que seguro siempre sale algo que no es como lo habíamos planificado, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué medidas vamos a hacer para mitigarlo, para paliar ese impacto? Va a haber un apartado, que antes también lo ha mostrado Ángela, que es sobre la gestión de riesgos, es decir, qué riesgos pueden surgir durante el proyecto y cómo lo vamos a mitigar. Por último, la perspectiva de género y la inclusión que tiene que estar también reflejada en este apartado. La gestión del partenariado y el proyecto va a haber varios apartados en el formulario. Para las personas que se enfrentan por primera vez al programa CER, toda convocatoria en el momento de iniciar el proceso de solicitud, os vais a poder descargar un formulario, un archivo en Word, que va a tener una serie de apartados con una serie de preguntas o descripción de lo que os van a pedir. Este documento tiene que tener una extensión que va a depender de la convocatoria, entre 50, 70 páginas. Por favor, siempre completarlo todo. Cuando recibimos propuestas que tienen a lo mejor 50 páginas, cuando el límite es 70, con todo lo que hay que contar, con todo lo que hay que justificar y explicar, pues ya eso te da un indicativo, no te da, te informa de cómo está trabajada la propuesta, que todavía, pues seguramente no esté muy bien explicado. La gestión del consorcio, el equipo, si se va a contratar expertos o no, etcétera. Como ya hemos dicho, las subcontrataciones se entienden por subcontratación cuando se subcontrata una parte fundamental del proyecto. Si no, se entendería como una prestación de servicios. Podéis contratar a personal, eso no sería una subcontratación. Contratar a personal para que va a formar parte de vuestro equipo. Esto lo pondríais, que se va a contratar a tales personas, por qué y qué funciones van a hacer. Pero si hay una parte fundamental del proyecto que no lo vamos a hacer nosotros, sino lo va a hacer otra organización,
Esto sería una subcontratación. La subcontratación, aunque pueda estar justificada, no lo deseable, pero bueno, si se justifica, pues podía entrar. Como veis, un apartado pues para subcontrataciones y equipo secundario. Gestión del consorcio y cómo se van a tomar las decisiones, la gestión del proyecto, todo lo que hemos comentado anteriormente, pues eficiencia de los costes y la gestión financiera y la gestión de riesgos. Como veis, apartados concretos donde se explica, aunque al final todo está conectado unos apartados con otros. Lo importante es no repetirse y construir esa narrativa dentro del proyecto. En cuanto a temas que se evalúan, pues debilidades que tienen, pues que no se desarrolla claramente la gestión del consorcio, cómo va a ser la gestión y la toma de decisiones, confusión entre las funciones, que carece de descripción de planificación, el equipo está desequilibrado, al final siempre hablamos lo mismo, es coherencia, que carece de medida de mitigación de impacto, cuestiones éticas insuficientes, se afirma que el proyecto es rentable, es decir, que hay un equilibrio en lo que se solicita y en lo que se va a hacer, pero que no se demuestra de forma convincente. Así que hay que demostrarlo. Perspectiva de género, etcétera. Y siempre, pues, las fortalezas, por todo lo contrario, que tienen una buena representación de entidades públicas y privadas, que están muy bien dirigidas a los objetivos, que la toma de decisiones y los mecanismos de resolución de problemas están bien definidos y justificados, que es realista, que los costes son razonables con lo que se quiere, con las actividades que se plantean, que el presupuesto se reparte de forma proporcional. También hemos tenido alguna consulta en este sentido. Al final es coherencia, ¿no? Cada organización va a tener un rol dentro de la propuesta. Cómo se reparte el proyecto va a depender de esa coherencia dentro del mismo. Ahora, igual que antes, pasamos al apartado de preguntas. Tenemos varias. Vale, Gloria nos dice que tiene una pregunta sobre la convocatoria de Child, que si nos puede contactar y que tiene un proyecto en mente, pero que no saben si encajarían o si encajaría o no encajarían. Sí. Sí, bueno, para todas aquellas personas que tengáis ya un proyecto en mente o que ya hayáis presentado un proyecto y por lo que sea no haya sido financiado y tengáis la carta de evaluación, siempre nos podéis contactar y os asesoraremos de manera individualizada sobre la idea que queréis desarrollar o sobre lo que ya hayáis desarrollado pero que queréis mejorar, ¿de acuerdo? Nuestras asesorías son gratuitas, basta pedir cita y hacemos una videollamada o si queréis venir también a la oficina. Se podría hacer planteando la cita con anterioridad y estamos aquí para apoyaros en todo el proceso. Obviamente, si queréis que os demos asesoría sobre la propuesta, pero nos la enviéis con muy poquitos días antes de que cierre el plazo, vamos a daros pinceladas con una revisión así muy, muy por encima de para mandaros nuestras sugerencias. Cuanto antes nos las mandéis, antes os podamos dar sugerencias que siempre tenéis que tomarlas como eso, como consejos, como sugerencias. No somos personal evaluador y sobre todo las decisiones al final son vuestras y simplemente están basadas en nuestra experiencia y en lo que conocemos. ¿De acuerdo? Neil nos preguntaba sobre nuestro rol como oficina, si ayudamos a contactar socios internacionales, etcétera. Bueno, es lo que comentaba Ángela, ponernos en contacto con nosotros, os ayudamos tanto para búsqueda de socios como para temas de darnos nuestra opinión sobre la convocatoria, sobre la propuesta o cualquier duda que tengáis. Dentro de nuestra página web hay un apartado para búsqueda de socios. Las organizaciones, bueno, los puntos nacionales de contacto del programa CER, tenemos una plataforma para búsqueda de socios. Ponte en contacto con nosotros y te vamos dando herramientas para asesorarte. En cualquier caso, en la propuesta, perdón, en la presentación al final también tenemos los enlaces a esta parte y os vamos a contar un poquito más de las actividades que hacemos con esta red que comenta Manuel. Luego, Yolanda nos pregunta si la gestión del presupuesto y la cofinanciación, sobre esto, si puede una organización no cofinanciar
si otro de los socios lo compensa a través de su aportación en el presupuesto total. ¿Con deseo? Sí. A ver, esta parte de la cofinanciación sabemos que os preocupa muchísimo, pero tenéis que tener en cuenta que aunque sean costes reales, o sea, que sería el clásico proyecto en el que defino mis costes y luego al final del proyecto le cuento a la comisión cómo me he gastado el dinero y le tengo que decir por cada apartado cuánto ha sido, ¿vale? Aunque sea ese tipo de financiación y no lump sum o tanto alzado, la comisión nunca nos va a pedir cómo se está cofinanciando el proyecto, ¿vale? No nos va, digamos, a solicitar una prueba a la hora de justificar o de presentar incluso la propuesta, ¿vale? O sea que depende de cómo queráis cofinanciarlo y de los acuerdos internos. Ahora bien, en el caso de auditoría, si es posible que os pidan demostrar cómo ha sido cofinanciada, porque más que nada la subvención nunca puede cubrir el 100% de los costes, ¿de acuerdo? En el caso de costes reales, no en el caso de lump sum o tanto alzado, ¿vale? En el caso de lump sum o tanto alzado, nunca va a haber una auditoría de costes, va a haber una auditoría de actividades. Entonces, en el caso de auditoría de costes en costes reales, pues sí que nos podrían querer ver de dónde viene esa cofinanciación, pero no se exige como tal de dónde viene, no hay un control sobre ello, ¿vale? Siempre y cuando sea legal y no hay una doble financiación, por ejemplo, que se usen dos proyectos distintos para financiar lo mismo, ¿de acuerdo? Marisa nos pregunta que cuando decimos que las contrataciones son una parte fundamental, o se considera una parte fundamental, una parte fundamental del proyecto, que si quiere decir que debe ser una actividad en la que estos realicen algún entregable. Cuando le decimos su contratación, se considera su contratación cuando tú vas a contratar una parte que es fundamental dentro del proyecto, por ejemplo, la comunicación, la evaluación, la realización de actividades, etcétera. Lo único que no se puede subcontratar es la gestión propia del proyecto, que tiene que estar realizado por las organizaciones que forman parte del partenariado. La subcontratación se puede hacer, pero no lo deseable. No deseable subcontratar la evaluación o la comunicación, pero podría darse el caso. A eso me refería. No tanto como entregables, sería más parecido a un work package. Por ejemplo, un work package entero que lo vayamos a subcontratar o algo que es fundamental de ese work package. El entregable al final es la justificación de la actividad y el work package se compone de varias actividades. No sé si he respondido a la pregunta. Vale, Ana Isabel nos pregunta cómo gestionar el tema de los socios asociados y si es conveniente tener socios asociados y cuáles son las actividades a las que es más conveniente involucrarlos. A ver, los socios asociados, o sea, los associated partners, aquellos que no lo sepáis, son aquellos socios que participan en las actividades del proyecto, pero no tienen un presupuesto asignado dentro de la subvención, ¿de acuerdo? Por ejemplo, queremos realizar pues un estudio y queremos involucrar a una universidad, pero la universidad no quiere firmar el acuerdo de subvención, no quiere recibir dinero y va a participar con sus propios costes, ¿vale? Eso sería el caso de un socio asociado. Otra vez, no hay una cuestión de conveniencia, no conveniencia, depende del rol que quiera tener el socio. Si involucráis a socios asociados, a associated partners, tenéis que demostrar muy bien su compromiso con la propuesta, porque claro, al no recibir subvención, si le dais un peso demasiado grande en la propuesta, puede ser que este socio luego se desvincule o no esté tan comprometido, ¿de acuerdo? Así que ahí sí que tiene que haber un equilibrio. Pueden tener un rol pequeñito, ¿vale? Que participan con sus propios costes, o bien porque son de un país que no es elegible, también eso podría ser el caso. Pero no es aconsejable que se le dé un rol demasiado importante. También hay otra opción que a veces se aconseja, sobre todo en algunas convocatorias, que es la de contar con una carta de apoyo de una autoridad pública, ¿vale? La autoridad pública puede no querer participar ni siquiera como socio asociado. Entonces, lo que hace es redactar una carta específica para este proyecto que vais a presentar y vosotros la adjuntáis al proyecto para demostrar que contáis pues con su apoyo a la hora de, por ejemplo, ensayar una metodología en los centros educativos de una comunidad autónoma o de difundir un determinado resultado para lograr mayor impacto o para
transmitir pues, para diseñar políticas públicas, por ejemplo, ¿no? Eso está muy bien valorado en algunas convocatorias más complejas, como puede ser DAFNE, como puede ser Child, etcétera. Así que ahí tenéis siempre que ver cómo podéis involucrar. Lo deseable, que sean socios. Los siguientes, no pueden ser socios, que sean socios asociados, sino que tengan una carta de apoyo. Y como decía Manuel, el caso de subcontratación, que sean pues tareas pequeñas, que no sean fundamentales, y si no, pues tendréis que explicar muy bien por qué no hay un socio en el consorcio que puede cubrir esa parte. Según lo último que acabas de comentar, Marisa nos dice que cuál es la diferencia entre prestación de servicios y subcontratación. Prestación de servicios sería algo que no podéis hacer vosotras y que no es relevante, digamos, entre comillas relevante. Por ejemplo, el catering, eso sería una prestación de servicios, o la cartelería, o las impresiones que vamos a hacer, todo esto, o de alquiler de equipos, que yo qué sé. Todo esto sería prestación de servicios. Subcontratación es, pues, una pieza que es fundamental, pues, para la realización de esa actividad, como puede ser la propia realización de actividad o pues, lo que hablábamos, la comunicación, la evaluación, todos esos aspectos que son fundamentales. A veces, por ejemplo, en el tema de la evaluación se cuenta con un experto o experta externo porque no se quiere a nadie del consorcio que se ocupe de la evaluación, ¿no? Y eso sería una subcontratación. Pero en ese caso no estaría mal visto porque hay una justificación clara, ¿no? Queremos que nos evalúe interna y externamente a alguien que no haga parte del consorcio, ¿vale? Y que no esté implicado en la actividad. En ese caso está súper justificado. Con todo esto no estamos diciendo que no se pueda hacer subcontratación, sino que lo vais a tener que demostrar la necesidad y sobre todo tenéis que tener en cuenta que hay un documento muy importante y muy complejo también que se llama Annotated Grant Agreement, el AGA. Y es el acuerdo de subvención comentado con los distintos artículos y también un poco para cada programa, ¿no? Y en ese documento, al principio, creo que es página 10 u 11, te pone precisamente la diferencia entre contratación de servicios y subcontratación. Y uno de los requisitos con la subcontratación es que no podéis en la propuesta ya poner a quién vais a subcontratar. Esto es súper típico, ¿vale? Voy a contratar a la empresa de tal que me va a hacer esto. No. La subcontratación siempre es mejor calidad por mejor precio. Y de hecho tenéis que demostrar que no haya conflicto de interés con la empresa o la entidad que vais a contratar, que habéis elegido entre distintas ofertas y que todo el proceso es transparente, ¿de acuerdo? Y está abierto a, pues, al mayor número de entidades o un número, digamos, de entidades que demuestre que no hay un conflicto de interés, ¿de acuerdo? Eso es súper importante que lo respetéis y viene indicado, como decía, en este documento en el AGA. Gloria nos pregunta sobre la convocatoria Child y qué ha cambiado el objetivo de salud mental. Mira, lo mejor para que veamos si puede encajar o no es que te pongas en contacto con el equipo, con el punto de grupo de ciudadanía y lo vemos. Y si hay repositorios de convocatorias anteriores, donde se puedan ver los proyectos que han recibido financiación de ERTER. Efectivamente, sí que hay en el portal Familia Entenders. Una vez que la convocatoria se ha resuelto, se publica el listado de las entidades y de los proyectos seleccionados. Viene un resumen de lo que trata el proyecto, de la cantidad que han recibido, etcétera. Y está bien, pues, para haceros una idea de qué entra y qué no entra dentro de las propuestas. Sí, Sí, seguimos, si os sí. parece. No, lo que nunca se va a publicar es el proyecto entero en sí, porque eso es propiedad de la entidad, ¿no? Bueno, y ya para cerrar, el último bloque es el de impacto, ¿vale? Aquí vamos a ver, pues, cuáles son los resultados en los grupos destinatarios y también en el sector en el que vamos a trabajar, si estos resultados han sido bien definidos, si son medibles. Y también todo lo que tiene que ver con la comunicación, difusión y la sostenibilidad de los resultados. Vamos a verlo desgranado uno a uno. La primera parte relacionada con el impacto, digamos que la comisión, bueno, el personal evaluador va a mirar por un lado la ambición, es decir, hasta dónde quiere llegar este proyecto y cuál va a ser el impacto directo e indirecto, tanto en los grupos destinatarios
como los territorios y en las entidades, porque las entidades también se benefician al participar directamente, ¿de acuerdo? También se van a beneficiar otras entidades que no participan directamente, pero a las cuales les pueden llegar nuestros resultados y los pueden utilizar. También tiene que ser una ambición realista, otra vez, o sea, a una escala que tenga lógica con lo que vamos a hacer y con los recursos disponibles que tenemos. ¿Qué repercusión vamos a tener a corto, a medio y a largo plazo? De acuerdo, que sea específica y sobre todo que se relacione con lo que hemos puesto al principio con nuestros objetivos específicos. O sea, hemos analizado una problemática, sabemos cuál es el contexto europeo y hemos definido los objetivos específicos. Vale, respecto a estos objetivos, ¿qué vamos a lograr al final? Que no es repetir los objetivos como si ya se hubieran cumplido, sino que realmente ir desgranando qué se va a hacer o sea, qué se va a lograr para cada grupo y también si puede ser para el público general en el caso de que se contemple alguna actividad así más masiva, ¿no? Antes Manuel ha comentado el tema de los indicadores. Los indicadores nos van a ayudar a medir ese impacto deseado, de acuerdo, que sean cuantitativos y cualitativos y que si es posible se asigne un personal específico para evaluar y medir estos resultados, que puede ser pues, alguien responsable de un paquete de trabajo o una persona a nivel interno. Yo he hablado también antes de un evaluador externo, ¿no? Eso sería un recurso externo, pero alguien interno que esté encargado de la parte de monitoreo y de que se vayan para cada una de esas actividades, se vayan midiendo los resultados. Y por último, el efecto multiplicador, es decir, ¿cómo vamos a lograr que otras entidades se beneficien y otras personas o grupos de personas se beneficien de todo lo que hemos generado y realizado y también que se prevean actividades concretas para lograr ese efecto multiplicador? Tenemos apartados específicos, como bien hemos dicho, ¿no? Para cada una de estas cosas que resumen lo que os acabo de contar. ¿Y qué debilidades se suelen encontrar? Pues bien, que se sea, por ejemplo, demasiado ambicioso y que sea poco probable que se vayan a alcanzar esos resultados, ¿de acuerdo? Porque no tenemos los recursos, porque no tenemos la experiencia o no tenemos el tiempo. Igual que es lo que queremos hacer se podría realizar en 5 años, pero solo tenemos 2 años, ¿de acuerdo? Que no se haya demostrado cómo se va a contribuir a la promoción de la igualdad de género o cómo ayudará a la infancia, ¿no? Si vamos a trabajar con estos colectivos. Que hayamos puesto un montón de objetivos específicos, pero no se vayan a lograr o sea, no estemos demostrando en la parte de resultados que los vayamos a lograr todos. Igual tenemos que replantearnos poner menos objetivos, ¿vale? Porque lo que vamos a lograr al final es un poquito menos. No pasa nada, pero que sea realista, ¿de acuerdo? Y fortalezas, pues, por ejemplo, las actividades previstas produzcan realmente cambios esperados en los grupos destinatarios. Los cambios no deben ser un cambio de vida, es un cambio pues ceñido a lo que se puede realizar dentro de un proyecto de estas características, ¿no? Y que se pueda concienciar, por ejemplo, de forma convincente a corto y a medio plazo a la sociedad en general o a determinados grupos, a políticos y políticas, ¿no? Que estén involucrados en esto y se les pueda convencer porque hemos hecho una buena estrategia para ello. Al final se trata de poder ofrecer un análisis detallado de qué actividades van a producir qué resultados y cómo estos resultados van a ser sostenibles. Es decir, que cuando se acabe nuestra financiación sigan habiendo o produciendo resultados y el impacto dure en el tiempo. Bueno, luego dentro de la parte de impacto, pues también es esencial la comunicación, la difusión y la visibilidad de la financiación. ¿Cómo vamos a comunicar el proyecto? ¿Qué organización se va a encargar de qué? ¿Cómo vamos a llegar a personas que son el público objetivo? Eso tiene que estar muy bien definido. ¿Cómo vamos a implicarles en la participación? Hay muchos temas que están conectados con otros apartados anteriores. Y aquí hay que reflejarlo y justificarlo muy bien. ¿Qué acciones se van a realizar? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿En qué territorios? Etcétera. Igual con la difusión. No confundir comunicación y difusión. ¿Qué actividades de difusión se va a hacer? ¿Qué canales? ¿Por qué esos canales y no otros? ¿Qué organización va a ser la responsable de hacerlos? ¿O van a ser todas? ¿Son diferentes territorios? Etcétera. También importante la visibilidad de la financiación. Tener en cuenta que al final estáis solicitando una ayuda a la Comisión Europea que es en torno a la media, quizás entre 200 y 300.000 euros. Pensad que si alguien os pidiese esa cantidad de dinero, ¿qué les pediríais a cambio?
pues que esté muy bien reflejado de dónde procede esa financiación, más allá del logo, que es obligatorio, garantizar muy bien que los recursos que os va a dar la Comisión Europea se van a aprovechar, porque al final todo es financiación pública, ser creativos con este tema de visibilidad de la financiación, porque además lo que le interesa a la Comisión Europea es que este proyecto sea conocido no solo entre el público objetivo al que lo dirigís, sino el público en general, para que se vean las políticas que se hacen y el impacto que tiene. Por supuesto, en la comunicación, difusión y en todos los aspectos, igual el tema de igualdad de género y la inclusión, cómo se va a incluir y van a estar representadas las mujeres, las niñas en temas de igualdad, qué canales se van a utilizar, cuál va a ser la accesibilidad, etcétera. Esto igual exige muy bien conocer el público a que nos dirigimos y qué queremos lograr, qué impacto perseguimos con el proyecto. Lo siguiente es la sostenibilidad del propio proyecto, si va a tener continuidad a lo largo del tiempo. Os están dando una ayuda la Comisión Europea y lo importante es que, aparte, el proyecto no queda aquí, sino que vaya a continuidad, que tenga una vida más allá de cuando finalice el proyecto. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Cómo va a continuar? ¿De dónde se van a obtener los recursos? ¿Cómo se va a conectar con otros proyectos europeos? Si los resultados van a valer para otras organizaciones, para estos territorios, si hay sinergias con otros programas, proyectos europeos, cuáles, por qué, todo esto tiene que estar también muy bien detallado. Estos apartados que os acabo de comentar están en el punto 3.2 y en el punto 3.3 de sostenibilidad y de continuación a la propuesta. En cuanto a debilidades y fortalezas, pues que no describe el proyecto de impacto, ni los grupos destinatarios, ni cómo le van a implicar, que la estrategia no proporciona información suficiente, que son ideas muy teóricas, pero que al final no se traduce en datos que sean medibles, contrastables, concretos, etcétera. Y al contrario, resultados claramente identificados, definibles, una difusión sensata con tareas, estrategias asignadas por socios, efecto multiplicador, que se entiende que los resultados se van a promover. Uno de los proyectos concretos contaba con una red europea y esto es un valor añadido a la hora de transmisión de los resultados. Por último, unos consejos así un poco claves que resumen toda la propuesta y lo que os comentaba desde el principio. Lo primero es, a lo mejor, por supuesto, los proyectos tratan temas muy serios, pero no lo abordéis de un punto de vista académico, no aburráis, siempre decimos lo mismo, el proyecto tiene que enamorar y enamora desde el acrónimo. Elegir un buen título, poneos siempre en la piel del evaluador y evaluadora, hablar su lenguaje, entender qué os solicitan, lo que os comentaba antes Ángela, pues los rótulos de cada apartado, que esté bien definido, lo que decimos, hacerle la vida fácil, explicar muy bien los socios, el público objetivo, los indicadores, el plan de comunicación, todo lo que hemos estado viendo, ser realistas y honestos. Realmente, creed en el proyecto y el impacto que va a tener, cómo va a mejorar la vida de las personas y entender a la comisión como un socio que no os conoce, que el evaluador o evaluadora es experto, pero no tienes por qué os conocer ni ser especialista en vuestro tema concreto y convencerles de que vuestro proyecto es necesario, no solo para vuestro territorio, sino para toda la Unión Europea. Y ya para finalizar, que no nos queda mucho tiempo, muchas veces cuando no os aprueban el proyecto nos preguntáis si podéis pues pedir otra evaluación porque no estáis de acuerdo, ¿no? Este se llama en inglés redress, es un proceso de recurso y no, normalmente no os lo aconsejamos a menos que no haya habido un error flagrante en lo que es la evaluación. Por ejemplo, que falte algún apartado, o sea que, por ejemplo, se diga no se ha rellenado la parte de impacto, ¿no? Y sí que se haya rellenado y por lo que sea, pues esa página le llegó en blanco a la persona que evaluó esta propuesta y entonces es más fácil que la comisión lo solicite que se vuelva a evaluar. Solo se puede solicitar una vez, ¿no?
y no siempre lleva a la reevaluación de proyectos. A mi experiencia es que no suele llevar y que hay que pensárselo muy bien y que de verdad tiene que ser cuando haya que esté relacionado con aspectos que sean críticos, ¿no? Que haya una falta de coherencia entre las puntuaciones, los comentarios, etcétera. Muchas veces no estamos de acuerdo, pero que no estamos de acuerdo no quiere decir que se haya realizado mal la evaluación. Pensar siempre que hay dos personas distintas que la han evaluado y que además, en el caso de discrepancia entre ambas, que hubiera muchos puntos de diferencia, la comisión ha pedido una tercera persona a evaluar, ¿de acuerdo? O sea que esto está muy pensado. Y como siempre, lo que hemos dicho, contar con nuestro apoyo si queréis volver a presentarla para que revisemos esos puntos débiles y veamos cómo volver a hacerlo, ¿no? Y tenéis más información sobre este proceso si aún así os interesará presentar esta alegación. Os hemos dicho antes que os dejamos enlaces útiles sobre todo este proceso de presentación de propuestas, sobre el generar la gestión, también un taller sobre la transversalidad de género que hizo la Comisión, la Dirección General de Justicia, que puede estar muy bien para aquellas personas que no estéis tan acostumbradas a cómo involucrar esta perspectiva de género en vuestras propuestas. Y por último, también otros talleres y actividades anteriores que hemos realizado, ¿no? Hicimos este taller de sobre cómo solicitar un proyecto europeo paso a paso, dejamos el vídeo y tenemos un apartado, incluso una memoria comentada, es una parte de con comentarios en nuestra página web. Tenemos también el taller que se realizó hace unos meses por parte de un experto externo, por Andrés Dochao, sobre el diseño de proyectos europeos y el vídeo podéis también acceder a él. Y como decíamos, un apartado para búsqueda de socios, que os animamos a que nos sigáis porque realizamos muchos eventos de networking con socios europeos, o sea, perdón, con nuestras oficinas homólogas en los países donde hay, con la red de puntos nacionales de contacto, y podéis inscribiros para seguirlos allí en los Serve Citizens Forum y vamos anunciando fechas. Y nuestra web, que pues ya lo hemos dicho, tenemos muchos recursos, tenemos un informe de resultados por comunidades autónomas del programa CER de 2022, que es muy interesante para ver los proyectos financiados y ver un poco ejemplos. Y nada, cualquier cosa, estamos aquí, somos una oficina pública, tenemos una newsletter que publicamos información mensualmente, redes sociales. Y estamos en Madrid también. Y nada, yo creo que pasamos a preguntas, las que nos dé tiempo a contestar y hacemos el cierre. La última ya solo. La Sí, que. bueno, nos pregunta Gabriel que si va a estar accesible el vídeo de la sesión y si efectivamente el vídeo de la sesión está siendo grabada, estará aproximadamente dentro de unos 10 días, 10, 15 días en el portal del Punto Europeo de Ciudadanía, en la lista de YouTube y también en el apartado de nuestras jornadas del Punto Europeo de Ciudadanía. Ahí podéis acceder. Y puede ser que haya una mano levantada ahí. Mireya tiene la mano levantada cuando Hola. quieras. No Hola. lo he puesto al final en lo de preguntas y respuestas, pero nada, es que era como muy complicada de escribir y era mejor explicarla. Muy Como bien. apartada de socio es lo que más pánico da muchas veces, porque ¿cómo hace para reflejar bien? Por ejemplo, quieren apostar por diversidad de actores, ¿no? Quieren ver diversidad de actores en propuestas, incluso. Algunas veces como que nos animan a hacer la integración de países del este. Pero luego, ¿cómo haces esto para lo que es demostrar la solvencia del consorcio? Porque te piden como experiencia previa. ¿Eso cómo se reforzaría? O sea, el lanzarse a una nueva aventura de incorporar nuevos socios con los que quizá no tengamos tanta experiencia porque son socios, por ejemplo, para evitar una subcontratación, pues hablar con alguna empresa social de comunicación. O para tema artístico, incluir, no sé, una propuesta hemos incluido a gente de Ucrania, o sea, como un poco eso, ¿cómo lo reforzaría en el formulario? Y por otro lado, también nos animan a las instituciones públicas, pero la realidad es que las instituciones públicas españolas a veces es como un poco difícil movilizarlas para proyectos, incluso para cartas de apoyo y tal, ¿no? Entonces ahí es como que en esa parte del consorcio, ¿cómo se podría como reforzar un poco esa idea de, bueno, no nos conocemos, pero innovamos y no sé, a veces no sé cómo se podría reflejar. Gracias, lo siento por el follón Nada. Nada. de. ¿Quiere contestar? Bueno, al final, ¿cómo se podía reflejar? Pues con la experiencia de los socios que tengan en el sector, al final es darle coherencia a lo que van a aportar ellos. Otra cuestión es cómo puedo acceder yo a esos socios que comentaba, tanto organizaciones públicas
como de otros países del este. Hay varias herramientas. Nosotros en la página web tenemos un apartado para búsqueda de socios. También cuando se abre la convocatoria hay un apartado para búsqueda de socios y proyectos. Lo que ocurre es que no tiene filtro y os vais a encontrar a empresas que se van a ofrecer a realizar determinadas actividades. También incluso la autopresentación, es decir, si hay una organización de referencia que ya la conocéis, aunque sea de oídas, escribirles directamente y proponerles que vayan con vosotros en la propuesta. Puede ser, funciona más de lo que pensamos, porque al otro lado de la pantalla hay una persona como nosotros y nosotras, y se encaja igualmente. Pues tenéis ahí también otro recurso. En cuanto a ámbito público, pues incluso te recomendaríamos lo mismo. ¿Por qué no? Hay proyectos con ministerios que van acompañados con organizaciones muy pequeñas, como la Asociación de Mujeres Latinoamericanas, que es pequeña, y va con el Ministerio de Inclusión. Al final es empezar a hacer esa red de contactos. No sé. Sí, o sea, yo quizás añadiría que, bueno, por la parte de entidades públicas, lo he dicho antes, si no podéis involucrarlos, pues una carta de apoyo que demuestre en qué fases os va a ir apoyando, porque más que eso es que obviamente no le podemos obligar, ¿no? O ser un socio asociado. Pero en la parte de entidades sin experiencia, a ver, es que hay que diferenciar entidades sin experiencia a nivel europeo y entidades nuevas. O sea, entidad nueva que no ha hecho absolutamente nada, que los estatutos son del mes pasado, difícilmente vamos a poder demostrar que es una entidad adecuada. Sí que es cierto que el programa CERP deja que, nuevas, que entidades nuevas se presenten y que no tienen que presentar o sea, enviar el cuadro este con los proyectos de los 4 años anteriores y demás. Pero ese anexo, que es obligatorio en casi todas las convocatorias, por ejemplo, no se refiere solo a programas europeos, se refiere a proyectos en general. O sea, yo puedo haber tenido financiación a nivel local o una fundación privada, etcétera. O sea, yo puedo ser muy bueno en lo que hago, aunque sea muy pequeño y aunque no lo haya hecho todavía a nivel europeo. Y otra cosa, quizás un consejo, es que si el proyecto lo permite, que dediquéis una parte inicial a una especie de formación o transferencia de experiencias en temas de gestión de proyectos europeos. Si tenemos socios que nunca han participado a nivel europeo y los queremos involucrar, pues demos espacio al principio para ello, ¿no? Para que demostrar al personal evaluador que va a ser robusta esa gestión del proyecto porque van a tener ese acceso a conocimiento y a experiencias y sobre todo ahí el rol del coordinador va a ser fundamental para acompañarles durante todo el proceso, hacer reuniones a menudo, que quien se ocupa de la gestión financiera en la organización esté en contacto con quien se ocupa de la gestión financiera en esa nueva entidad, etcétera. O sea, hay varios mecanismos, ¿no? Pero sí que es cierto que si una entidad es totalmente nueva, tiene cero experiencia, ahí sí que nos va a costar un poquito más demostrar por qué es el socio adecuado para esta propuesta, pero no porque no tenga experiencia en programas europeos, porque no tiene experiencia en general, ¿vale? No sé si tenemos espacio para alguna pregunta más, ya deberíamos estar cerrando. Así Sí, que... cualquier duda que tengáis o pregunta, por favor escribidnos o llamadnos. Bueno, pues muchísimas gracias a todos y a todas por vuestra asistencia. Esperamos que esta jornada os haya sido de mucha utilidad. Muchas gracias, Manuel y Ángela, por esta explicación tan detallada. Y ya sabéis, para cualquier otra cuestión tenéis nuestro contacto telefónico, correo electrónico, podéis también pedir cita aquí en la oficina y estamos aquí pues para ayudaros. Ahora os va a saltar un formulario de evaluación y os pedimos que por favor dediquéis unos minutitos a contestar esas preguntas porque nos viene muy bien para organizar nuestras próximas jornadas. Y bueno, vamos a ir organizando sesiones informativas ahora a medida de que las convocatorias se vayan abriendo. Muchísimas gracias y nos vemos pronto en los siguientes webinarios. Adiós. Adiós. Thank you.